This message, "The Unity of One God in the One Church" by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, December 21, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, "La unidad de un Dios en la única iglesia", fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la noche, 21 de diciembre de 1958, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are one. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. And now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra,
y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Neither pray I for these alone, but for them also, which shall believe on me through their word, that they all may be one as thou, Father, art in me and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one even as we are one, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved me as thou hast loved me. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me. For thou lovest me before the foundation of the world. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me. And I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. And may the Lord add his blessing to the reading of the entire chapter, 17th chapter of St. John's Gospel. Thank God bless you, Brother Brad. Lord bless you, Brother Neville. I'm just like Brother Neville. I just couldn't wait to Christmas to open up that present. And, you know, once the man and twice the child is. But I certainly think Brother Neville looks real nice in his new suit. Gracias, hermano Neville. El Señor le bendiga, hermano Neville. Yo soy como el hermano Neville. No pude esperar hasta Navidad para abrir ese regalo. Y ustedes ya saben, el hombre viejo es niño dos veces. Pero pienso que el hermano Neville realmente se ve muy bien en su traje nuevo. I got one of the prettiest overcoats I ever seen in my life from this church down here, and I certainly appreciate it. I thank you for your judging me a little bit bigger than what I really am. I believe they'll get me one just a little bit smaller tomorrow. It's just a little bit too
much coat for all the man it is to cover. Y recibí uno de los abrigos más lindos que he visto en mi vida, de esta iglesia aquí. Y en verdad lo agradezco. Les agradezco que me hayan considerado un poco más grande de lo que realmente soy. Pero creo que me conseguirán un poco más pequeño mañana. Es un abrigo un poco grande para el hombre que debe cubrir. So, you heard in the Bible where the blanket was too short for the man, or the bed. So it's just about almost that way with this year with me, because the coat was just a little large, but it's certainly pretty, and I hope they got one there just about one number smaller that'll fit me real good. And I'll wear it out too to show it like he did there. Han oído en la Biblia cuando la manta era demasiada corta para el hombre o para la cama. Pues es casi igual con esto aquí conmigo, porque el abrigo era un poco grande, pero sí que es bonito. Y espero que tengan uno allí de una talla más pequeña, que me quede muy bien. Y también me lo pondré para lucirlo como él allí. I have seen the time where I preached with the overcoat on, all right. Glad to have it on. Well, I haven't had a good overcoat all my life. This is the first time I ever owned a good overcoat. He visto momentos en que, de hecho, prediqué con el abrigo puesto. Me alegraba poder tenerlo puesto. Bueno, no he tenido un buen abrigo en toda mi vida. Esta es la primera vez que tengo un buen abrigo. I just wonder if this church can remember my first going away from this church. You remember what it was that night when I went to St. Louis in this church to visit Robert Daugherty's daughter. Y me pregunto si esta iglesia recuerda la primera vez que salí de esta iglesia. ¿Recuerdan ustedes cómo fue esa noche cuando fui a St. Louis de esta iglesia para visitar a la hija de Robert Daugherty? Sister and Brother Spencer, I guess, can remember. Brother Roy Slaughter here, many of them who I didn't even have any coat at all. And the church made up $11 for my ticket, and I borrowed my brother's overcoat. Bueno, supongo que la hermana y el hermano Spencer recuerdan. El hermano Roy Slaughter aquí, muchos de ellos, que yo ni siquiera tenía un abrigo. Y la iglesia reunió $11 para mi boleto, y pedí prestado el abrigo de mi hermano. It was just about twice too big for me. And I packed it because it looked so bad for me to wear it, and then I looked bad not to have any at all, so I packed it. Y era casi dos veces demasiado grande para mí, y yo lo había guardado porque se veía muy mal cuando yo lo usaba, pero también me veía mal sin algo que usar, así que yo lo empaqué. When I got over there, was there a couple days, and the Lord began to move and heal little Betty. You know, I seen her not long ago. She's a beautiful young woman now. She had sand fight as a dance and was just laying like an animal, jerking back and forth for days and days, and the best of doctors to give her up. Y cuando llegué allá, estuve allá un par de días, y el Señor comenzó a moverse y sanó a la pequeña Betty. ¿Saben? La vi no hace mucho. Ahora es una joven hermosa. Ella tenía el baile de San Vito y estaba recostada como un animal retorciéndose durante días y días. Y el mejor de los médicos la había desahuciado. I stayed that day, and that evening the Lord showed a vision just on what to do and said little Betty would be delivered as soon as they did that. Yo me quedé ese día y esa noche. El Señor mostró una visión sobre qué hacer exactamente y dijo la pequeña Betty se recuperaría tan pronto como lo hicieran. I told the minister and his father to stand. I said to the lady, you was in the city the other day buying little pans, and you bought one. It's a blue granite pan. It's sitting in your cabinets down beneath. You've never moved it since you put it in there. She said, that's right. Le dije al ministro y a su padre que se pusieran de pie. Le dije a la señora, usted estuvo en la ciudad el otro día comprando sartenes pequeñas, y usted compró una que es una sartén de granito azul. Está en su alacena, en la parte inferior. Usted no la ha movido desde que la puso allí. Ya comenzó, dijo, así es. I said, go get it and fill it with water and bring a little white towel and come here, for thus saith the Lord. Little Betty will be healed. Le dije, tómela y llénela de agua y traiga una pequeña toalla blanca. Y venga, porque así dice el Señor,
La pequeña Betty será sana y... Honey, I guess you remember that, don't you? When we was in St. Louis in the meeting, and Brother Slaughter's little girl took real sick, and we was at the old Belcher Bath Hotel. I can remember that just so well. And we took the message and went before the Lord, and he showed the vision, said, and I called Brother Slaughter down, called him and said, tell him, thus saith the Lord, don't worry, she'll live. And she did. The Lord was so good. Cariño, supongo que recuerdas eso, ¿verdad? Cuando estábamos en St. Louis en la reunión, cuando la hijita del hermano Slaughter se enfermó bastante, y estábamos en el antiguo Hotel Belcher Bath, lo puedo recordar muy bien, y recibimos el recado, y fuimos delante del Señor, y Él mostró la visión. Dijo, y llamé al hermano Slaughter y a ellos. Los llamé y les dije, diles, así dice el Señor, no se preocupen, ella vivirá. Y ella vivió. El Señor fue tan bueno. Been lots of things happened since then, but he's still the same Lord Jesus, isn't he? Amen. So marvelous. I just can't think of anything better than to know that. Han sucedido muchas cosas desde entonces, pero él sigue siendo el mismo Señor Jesús. ¿No es él tan maravilloso? No pienso que haya nada mejor que saber eso. That if I was going to inherit every penny of money the world owned and go to live for 1,000 years here on earth, I'd rather know just what I have right now. Eternal life. The everlasting life will end after a bit. Eternal life has no end because it had no beginning. And so we're grateful for that. Que si yo fuera a heredar cada centavo de dinero que el mundo posee, y fuera a vivir por 1,000 años aquí en la tierra, yo preferiría saber exactamente lo que tengo ahora mismo, la vida eterna. La vida perdurable terminará después de un tiempo. La vida eterna no tiene fin porque no tuvo principio. Así que estamos agradecidos por eso. Brother Neville has just read some scriptures that he read for me out of the book of St. John. And there was one scripture there, the 21st verse. I'd like to call your attention to it just for a moment. El hermano Neville acaba de leer algunas escrituras que le pedí leer del libro de San Juan. Y había una escritura allí, el versículo 21, a la que me gustaría que pusieran atención, solo por un momento. Jesus in his prayer prayed this, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And if I should call it a text, I'd like to say this. The unity of one God in the one church. Jesús en su oración pidió esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si yo lo llamara un texto, me gustaría decirlo así. La unidad de un Dios en la única iglesia. You know, God has made man to achieve. That's what man was made for. And all down through life, he has tried to achieve something. And his achievements, the reason he tries that is because he was so designed to do so. God made him that way. Ustedes saben, Dios ha hecho al hombre para lograr objetivos. Para eso fue hecho el hombre. Y a lo largo de la vida, él ha tratado de lograr algo. Y sus logros, la razón por la que él lo hace, es porque fue diseñado para hacerlo. Dios lo hizo de esa manera. But the trouble of it is, in his achievement, he tries to do something within himself. There's where he makes his mistake and he gets in trouble. Pero el problema es que en su logro él intenta hacer algo dentro de sí mismo.
Ahí es donde comete el error y se mete en problemas. Now in the beginning, Genesis, which is the seed chapter of the Bible, we find in there that when God made a man, he made him in the way that he knew that he was to be. And he could never be any greater design than what he is. Pues en el principio en Génesis, el cual es el capítulo simiente de la Biblia, encontramos allí que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de la manera que él sabía que él sería, y nunca podría ser de un diseño mayor de lo que es. When he began to make life, he made it from the lowest life, which is more or less the polywog, the frog, and on to the highest life as man, which is in the image of God. Cuando él comenzó a hacer la vida, la hizo desde la más inferior, que es más o menos el renacuajo, la rana, y siguió hasta la vida más alta, el hombre, que es a la imagen de Dios. And then in this life, man began to achieve things. But when he did, he began to leave God out of the picture. He began to have selfish motives. And when he did that, he began to think of something for himself. Y luego en esta vida, el hombre comenzó a lograr cosas, pero cuando lo hizo, comenzó a excluir a Dios del cuadro. Él comenzó a tener motivos egoístas, y cuando lo hizo, comenzó a pensar en algo para sí mismo. And we find that it isn't long until he had corrupted the very planet that God had put him on. He had got it in such a condition till even his creator grieved him at his heart that he had ever made a man. Y vemos que no pasó mucho tiempo hasta que corrompió el planeta mismo sobre el que Dios lo había puesto. Lo llevó a tal condición que aun su creador se afligió en su corazón de haber hecho al hombre. And you can imagine how God felt when he seen the very creature that he made in his image and give him dominion, and how that he made him to do something for him, and yet he turned all of his strengths and his power over to his selfish desires and achievements. Y ustedes pueden imaginarse cómo se sintió Dios cuando vio a la propia criatura que él hizo a su imagen y que le había dado dominio y cómo lo había hecho para que hiciera algo para él. Y sin embargo, él desvió todas sus fuerzas y su poder hacia deseos y logros egoístas. And then we find it isn't too long after this great lesson that God taught to man during that time by destroying the entire world with water, as the Bible tells us, that he flooded the earth and destroyed everything but a remnant that he left, which was Noah and his family. Y luego vemos que no pasó mucho tiempo después de esta gran lección que Dios le dio al hombre, durante ese tiempo, al destruir al mundo entero con agua, como nos dice la Biblia, que él inundó a la tierra y destruyó todo, menos a un remanente que él dejó, que fue Noé y su familia. And just immediately after he come out from that great lesson, it just seems like that man can't learn only through the hard way. E inmediatamente, después de salir de ese gran escarmiento, parece ser que el hombre no puede aprender, sino solo por las malas. We find that even in our children. We have to punish them many times severely to make them understand. It just seems like that a man is just in himself a total failure to begin with. Vemos eso aún en nuestros hijos. Tenemos que castigarlos muchas veces severamente para que entiendan. Simplemente parece que el hombre es en sí mismo un fracaso total para empezar. When he lost his relationship with God, he became a unit of his own. He didn't depend on God no more. Cuando él perdió su relación con Dios, se convirtió en una unidad propia. Él ya no dependía de Dios. And when God had taught him the lesson of what it was to try to do something within himself, that his works would all come to naught, immediately we find him again
Going right down to achieve again. Y cuando Dios le dio una lección de lo que era tratar de hacer algo por su propia cuenta, que sus obras serían inútiles, inmediatamente los encontramos de nuevo yendo directamente a tratar de lograr algo nuevamente. And the Bible said that they built them a tower. And they were going to climb up into the heavens to get up into heaven without coming the way God had planned for them to come. Y la Biblia dice que ellos se construyeron una torre e iban a subir a los cielos, para subir al cielo sin usar la manera que Dios había planeado para que ellos vinieran. And man can achieve better when they're united together. Now you take one man by himself, his power is limited to one man. Two men makes him twice his strength. Four men makes him four times his strength. Y los hombres pueden lograr más cuando están unidos, pues al tomar a un hombre solo, su fuerza está limitada a un hombre. Dos hombres tienen el doble de su fuerza. Cuatro hombres lo hacen cuatro veces más fuerte. And God wants us to be one. God made man that we should be one. And our motives should be one, and our objectives should be one, and our achievements should be one. He has just designed that way. Y Dios quiere que seamos uno. Dios hizo al hombre para que fuéramos uno. Y nuestros motivos deberían ser uno. Y nuestros objetivos deberían ser uno. Y nuestros logros deberían ser uno. Es que Él fue diseñado de esa manera. And we find out that immediately after the antediluvian destruction, that man began to try to take over again himself. Y vemos inmediatamente, después de la destrucción antediluviana, que el hombre comenzó a tratar de tomar el control de nuevo, él mismo. All the time these things are going on, the Spirit of the living God is striving with flesh, trying to get man away from his own achievement, trying to get man away from his own selfish motives and objectives. To a plan which God has laid down. Y todo el tiempo mientras suceden estas cosas, el Espíritu del Dios viviente está luchando contra la carne, tratando de separar al hombre de su propio logro, tratando de separar al hombre de sus propios motivos y objetivos egoístas, al plan que Dios ha establecido. And as long as man works in his own plan, he will be a failure, and a man can only achieve right when he comes back with the right objective and the right motive. That is according to God's plan for him. Any other foundation is on sinking sand. Y mientras que el hombre obre en su propio plan, él será un fracaso. Pues un hombre solo puede lograr lo correcto cuando regresa con el objetivo correcto y el motivo correcto. Es decir, de acuerdo al plan de Dios para él. Cualquier otro fundamento está sobre arena movediza. And we find out then that they tried to unite and they begin come one person. But in this uniting they did that time, it was under a political power. Y vemos entonces que ellos trataron de unirse y comenzaron, se hicieron una persona. Pero esta unión que lograron en ese entonces fue bajo un poder político. Man became one. Their objective was one. Their achievements was one. But it was the wrong kind of one. Because it was against the plan of God. El hombre se hizo uno, su objetivo era uno, sus logros eran uno. Pero ese uno estaba equivocado, porque estaba en contra del plan de Dios. But he continued to go on. And finally when you find unity amongst people like that, they do great things. Just look over the world today when people unify themselves together, yet under the wrong plan, they'll do great things. Pero él siguió adelante. Y finalmente, cuando uno encuentra unidad entre personas de esa manera, ellos logran grandes cosas. Solo consideren ustedes el mundo de hoy. Cuando la gente se une, aún con el plan equivocado,
ellos lograrán grandes cosas. Now they built a tower which I doubt that modern science could build today with all their machineries and things. Because they were united together. Pues construyeron una torre, la que dudo que la ciencia moderna pudiera construir hoy, con toda su maquinaria y cosas, porque estaban unidos. They had one mind, one soul, one purpose, one motive, one objective. That's build a tower so high that if God ever took a notion to destroy him again, they'd run right up into the heavens with him. And there'd be no way that they could keep him from doing it. Or he could keep them from doing it as they thought. Tenían una mente, un alma, un propósito, un motivo, un objetivo. Era construir una torre tan alta que si Dios alguna vez decidiera destruirlos de nuevo, ellos huirían arriba a los cielos con él. Y no habría manera que pudieran evitar que él lo hiciera o que él pudiera evitar que ellos lo hicieran. Pensaban ellos. And we find out then that they organize themselves together and we find them again completely out of the will of God. And if that isn't a beautiful picture of this day, that when man are trying to unite together, and we should be united, but they're uniting under the wrong systems. Y encontramos entonces que ellos se organizaron y los encontramos de nuevo completamente fuera de la voluntad de Dios. ¿Y no es ese un hermoso cuadro de este día? Cuando los hombres están queriendo unirse y debemos estar unidos, pero ellos se están uniendo bajo el sistema errado. Did you ever notice how the devil patterns off the things of God? Did you ever see that how he takes the things that God has purposed and so deceiving is the wrong thing? ¿Se han fijado ustedes cómo el diablo copia las cosas de Dios? ¿Han visto ustedes cómo él se apodera de las cosas que Dios ha hecho? Y lo incorrecto es muy engañoso. Now, a lie, if it's just right out of real lie, then anyone can detect it, but that lie that's got about 99% truth in it, that's the one that's deceiving. Ahora, una mentira, si simplemente es una mentira abiertamente, pues cualquiera puede detectarla. Pero esa mentira que tiene 99% de verdad, esa es la que engaña. Did you notice how that the devil deceived Eve? Everything he told her was exactly the truth, but one thing. Said, your eyes will be open, and you shall know right and wrong, and so forth, and you shall be as gods because you don't know right from wrong now. And all those things were true. ¿Se fijaron cómo el diablo engañó a Eva? Todo lo que él le dijo era exactamente la verdad, excepto una cosa. Dijo, vuestros ojos se abrirán, y sabréis el bien y el mal, y lo demás, y seréis como dioses, porque ahora no sabéis el bien del mal. Y todo eso era verdad. But when she said, the Lord God said we would die, he said, surely you won't die. See, just so much truth in it. And then just a little bit of lie, as Jesus said on the earth, a little leaven leavens the whole lump. Pero cuando ella dijo, el Señor Dios dijo que moriríamos, él dijo, seguramente no moriréis. ¿Ven? Contiene tanta verdad y luego solo un poquito de mentira. Y Jesús dijo en la tierra, un poco de levadura leuda toda la masa. And it's got to be perfectly right or it isn't right at all. And the plan of salvation has got to be exact, and God's promises are exact, and they work exact, or the something is wrong somewhere. Y tiene que estar perfectamente correcto, o no es correcto en lo absoluto. Y el plan de salvación tiene que ser exacto, y las promesas de Dios son exactas, y funcionan exactamente, o hay algo errado en alguna parte. And if the church of the living God is not achieving what God
purpose for them to do. There's something wrong with that system somewhere. Just got to be. Y si la iglesia del Dios viviente no está logrando lo que Dios se propuso que ellos hicieran, hay algo errado en ese sistema, en alguna parte. Tiene que ser así. You take a fine piece of machinery like a watch and let every piece of that machinery work in harmony and it'll keep perfect time. But when one piece gets one way and one another, it won't keep time. No matter how good the jewels are, it's all got to be unified together. That's God's purpose for us to unify together and be one. Considere usted una pieza de maquinaria fina como un reloj y deje que cada pieza de esa maquinaria trabaje en armonía y dará la hora perfectamente. Pero cuando una pieza sale por un lado y otra por otro, no dará la hora. No importa qué tan buenas sean las joyas, todo tiene que estar en unidad. Y con ese propósito, Dios quiere que nosotros nos unamos y seamos uno. But we find out there that how the devil patterns things. All unrighteousness is only righteousness perverted. A lie is only the truth turned around. Pero ahí encontramos que, como el diablo copia las cosas, toda injusticia solo es justicia pervertida. Una mentira solo es la verdad torcida. Good things that God does, wrong things is good things perverted. So therefore, that unrighteousness is righteousness perverted. Satan cannot create anything himself. He only has to take what God has created to pervert it. Las cosas buenas que Dios hace, las erradas son cosas buenas pervertidas. Así que eso, la injusticia es la justicia pervertida. Satanás no puede crear nada él mismo. Él solo tiene para tomar de lo que Dios ha creado para pervertirlo. Man living with his wife is absolutely right. But take another woman that the same act is perverted and it's death. One brings life, the other brings death. El hombre que vive con su esposa es absolutamente correcto. Pero el tomar a otra mujer, el mismo acto, es pervertido y es muerte. Uno trae vida, el otro trae muerte. That's the way that all the things that Satan has got in his reach is just taking what God has made and changing it around. De esa manera es con todo lo que Satanás tiene a su alcance. Solo toma lo que Dios ha hecho y le da un giro. Did you ever think of the Mohammedan religion? At the grave of Mohammed has been a white horse saddle for 2,000 years. Every 4 hours, the guard changes and another white horse is brought out. And they do that reverently and with constant belief that Mohammed will rise someday and ride the world down. They believe it. ¿Han pensado ustedes en la religión mahometana? En la tumba de Mahoma ha habido un caballo blanco ensillado por 2,000 años. Cada 4 horas el guardia cambia y traen a otro caballo blanco. Y lo hacen reverentemente y con la constante creencia de que Mahoma se levantará algún día y cabalgará por el mundo. Ellos lo creen. And did you ever think why the white horse? Did you know the scripture says that Jesus shall come riding on a white horse? And his vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. It's the Lord Jesus shall come riding in the heavens with the armies behind him, riding on a white horse. ¿Y han pensado ustedes por qué es un caballo blanco? ¿Sabían ustedes que la Escritura dice que Jesús vendrá montado en un caballo blanco y su ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios?
Es el Señor Jesús que vendrá cabalgando en los cielos, con los ejércitos detrás de Él, montado en un caballo blanco. Can you see that perverted religion turn around and make it Mohammedan on a white horse? But Jesus is coming in the heavens. Amen. Mohammed is earthly. So Satan works with the earth thing, while God works with the heavens. ¿Pueden ver ustedes esa religión pervertida? Le dan vuelta y lo convierten en Mahoma sobre un caballo blanco. Pero Jesús viene en los cielos y Mahoma es terrenal. Así que Satanás obra con lo terrenal, mientras que Dios obra con lo celestial. And did you ever think of the Tower of Babylon and compare it with Jacob's ladder? How that they were trying to build stair steps around a tower that would reach up into heaven, only trying to pervert Jacob's ladder, which reached from the heavens to the earth, and angels descending and ascending. Amen. Perverting it. ¿Han pensado ustedes en la torre de Babilonia y la han comparado con la escalera de Jacob? De cómo ellos trataban de construir escalones alrededor de la torre que alcanzara hasta el cielo, solo tratando de pervertir la escalera de Jacob que llegaba desde los cielos a la tierra, y los ángeles que bajaban y subían, pervirtiendo eso. Did you ever think of the UN now? Trying to make all the nations one great big brotherhood? Under a united power? United is all right, but it's under the wrong thing. Satan controls all the nations. The scripture says that Satan is the ruler of the earth. ¿Han pensado ustedes en la ONU ahora? Tratando de hacer de todas las naciones una gran hermandad bajo un poder unido. Unidos está bien, pero está bajo la cosa incorrecta. Satanás controla a todas las naciones. La Escritura dice que Satanás es el gobernante de la tierra. When he taken Jesus up into a high exceeding mountain and showed him all the kingdoms of the world and he said, these are mine. Jesus did not say they wasn't, for they are. Cuando él llevó a Jesús a una montaña sumamente alta y le mostró a él todos los reinos del mundo y dijo, estos son míos. Jesús no dijo que no lo eran, pues lo son. That's the reason we have wars and killings, is because that these kingdoms of the world are controlled by the devil. And as long as they are controlled by the devil, we'll continue to have wars and fights and killing one another. Por eso es que tenemos guerras y matanza. Es porque estos reinos del mundo están controlados por el diablo. Y mientras estén controlados por el diablo, continuaremos teniendo guerras y pleitos y matándonos unos a otros. But we look for a kingdom to come where Christ shall come and there will be no more wars. Amen. And there will be an everlasting peace. Pero nosotros esperamos un reino venidero, cuando Cristo venga, y no haya más guerras, y habrá una paz perdurable. Did you think that in this Russia they have got a false Pentecost? That's the work of the devil. They're trying to force all man into communism, where every man has everything commonly. ¿Han considerado ustedes que en esta Rusia ellos tienen un Pentecostés falso? Ellos están. Esa es obra del diablo. Intentan forzar a todos los hombres al comunismo, donde cada hombre tiene todo en común. Do you know that was the condition of the church under the Holy Spirit on the day of Pentecost? Amen. That the people sold their possessions and laid them at the feet of the disciples, and they distributed them to every man as they had need.
¿Sabían ustedes que esa fue la condición de la iglesia bajo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Que el pueblo vendía sus posesiones y las colocaban a los pies de los discípulos y las distribuían a cada hombre según lo que necesitaban. Now the devil's come around and got into the world and made a political power to force man to that. God does not force man to do anything. You do it on your own free will. Y ahora el diablo ha venido, entrando en el mundo, y ha creado un poder político para forzar al hombre a eso. Dios no obliga al hombre en nada. Uno lo hace por voluntad propia. He can warn you, throw a barricade across your path, but you walk your own self with your own decision in his presence to make him your savior. But Satan has perverted God's plans to his own plan. Él puede advertirle a uno, poner obstáculo en su camino, pero uno mismo camina con su propia decisión en su presencia para hacerlo a él su salvador. Pero Satanás ha pervertido los planes de Dios a su propio plan. Did you ever think of Catholicism in the Catholic Church is trying to make every person Catholic? It won't work. It's under a man-made program. ¿Han pensado ustedes en el catolicismo y en que la Iglesia Católica quiere hacer a toda persona católica? Eso no funcionará. Está bajo un programa hecho por el hombre. Did you ever think of the Protestant Church under the Federation of Churches is trying to force all these little churches out? And it will happen that you'll not be able to go to church unless you belong to the union of churches. Then little places like this will certainly pay for it. ¿Han pensado ustedes en la iglesia protestante bajo la federación de iglesias que está queriendo expulsar a todas estas pequeñas iglesias? Y sucederá que uno no podrá ir a la iglesia a menos que pertenezca a la unión de iglesias. Entonces, pequeños lugares como este ciertamente sufrirán por eso. But we got a scripture that says, "Fear not, little flock. It's your Father's good will to give you the kingdom." Amen. That's what we look forward to. Pero tenemos una escritura que dice, "No temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino." Que es lo que nosotros esperamos. Then you see it's all the achievement of the enemy tries to do to achieve, but it's under the wrong plan. It's under his own plans. But he has no original. He has to take something that God has did and then pervert it into unrighteousness to do it. Entonces, ¿ven ustedes? Todo es el intento del enemigo que quiere lograr, pero bajo el plan equivocado. Es bajo su propio plan, pero él no tiene nada original. Él tiene que tomar algo que Dios haya hecho y luego pervertirlo en injusticia para lograrlo. Today they're trying to pervert the world or convert it into one great big union of nations, a brotherhood. And if it would be under a man-made disguisement, it would have a leader, and he would be the devil. Because he's the leader of all of them. Hoy ellos quieren pervertir al mundo, o convertirlo en una gran unión de naciones, una hermandad. Y si fuere bajo un disfraz hecho por el hombre, tendría un líder, y sería el diablo, porque él es el líder de todos ellos. God's kingdom is not of this earth. God's kingdom is in our hearts. It's the spiritual kingdom that we're born into. Praise God. Jesus said, "The kingdom of God comes, but not without violence." And the kingdom of God is within you. El reino de Dios no es de esta tierra. El reino de Dios está en nuestro corazón. Es el reino espiritual en el cual nacemos. Jesús dijo, el reino de Dios viene, pero no sin violencia. Y el reino de Dios está dentro de vosotros.
the Holy Spirit, God's kingdom moving in and the man and governing and controlling him. That's the kingdom. El Espíritu Santo, el reino de Dios, entrando en el hombre y gobernando y controlándolo. Ese es el reino. And we find that these nations go about deceiving one another, talking peace with a knife behind them, just ready to destroy each other. Y vemos que estas naciones van por ahí, engañándose unas a otras, hablando de paz, con un cuchillo a espaldas, listas para destruirse la una a la otra. A few days ago, I had the privilege of talking to a chaplain. That's a great man. And in California, they had the scientists, some of the best that we got in the nations, had met there for a gathering. And to have a secret closed meeting. Hace unos días tuve el privilegio de hablar con un capellán, que es un gran hombre. Y en California reunieron a los científicos, algunos de los mejores que tenemos en las naciones. Se habían reunido allí en una reunión. Y para tener una reunión secreta y cerrada. And being it was so terrible, they called a chaplain in with them. And this chaplain friend of mine said, Brother Branham, before I could be taken in, they searched my record to my great-grandmother. Before I could go in this meeting. Y siendo que era tan terrible, llamaron a un capellán con ellos. Y este capellán, amigo mío, dijo, hermano Branham, antes de que yo pudiera entrar, ellos revisaron mis antecedentes hasta mi bisabuela, antes de que yo pudiera asistir a esta reunión. And he said, I wished I had not been there. He said, when those scientists got up and began to speak, he said, it seemed there was a gloom settled over the room that made you feel like you're in an ice house. Chills. How it would curdle the blood of a man. Said they, we're not allowed to talk of these things. We're sworn under oath. Y él dijo, quisiera no haber estado allí. Dijo, cuando esos científicos se pusieron de pie y comenzaron a hablar, dijo, parecía que una angustia bajó sobre la sala que lo hizo a uno sentir como si estuviera en una casa de hielo. Escalofríos, como helaría la sangre de un hombre. Dijo, ellos no nos permiten hablar de estas cosas. Estamos bajo juramento. But said, I am allowed to tell you this. He said, they're fixing to do away with the army, with the aviation, the aviator corps and so forth. Said, they don't need them no more. He said, they've got weapons so deadly that they could destroy the whole earth in 1 second's time. Pero dijo, lo que sí puedo decirles esto. Dijo, se están preparando para acabar con el ejército y con la aviación, el cuerpo de aviación y lo demás. Dijo, ya no los necesitan más. Él dijo, tienen armas tan mortíferas que podrían destruir toda la tierra en 1 segundo. And said if they let that be known that people would go panically and go into the streets screaming to the top of their voice. Y dijo, si eso saliera a la luz pública, la gente sería presa del pánico y saldría a las calles gritando a todo pulmón. Said they've got a bomb that would drop on the earth. Just one bomb would blow 175 miles around them. Over 100 feet deep. Dijo, tienen una bomba que, al caer sobre la tierra, solo una bomba destruiría 282 kilómetros a la redonda y más de 30 metros de profundidad. Where could you go to hide? What if you dug 1,000 feet? You couldn't. You'd go into the volcanic eruption of the earth. But if you could dig 1,000 feet under the earth, a concussion like that hitting on top of you would smash you into powder. ¿A dónde podría ir uno para esconderse? ¿Qué pasa si uno cavara 1,000 pies? Uno no podría.
se llegaría a la erupción volcánica de la Tierra. Pero si uno pudiera cavar a 1,000 pies debajo de la Tierra, una conmoción como esa, golpeando allí encima, los convertiría en polvo. Said this one great scientist got up, and he was the top scientist of the army. He said, gentlemen, I wished I could take an old cow in a wagon, drive over behind the mountains and forget all about it, serve my little time on earth and leave. He said, but we got to face it. Dijo un gran científico, se puso de pie, y él era el científico principal del ejército. Él dijo, caballeros, me gustaría poder tomar una simple vaca y una carreta, irme a vivir detrás de las montañas y olvidarme de todo, pasar el poco tiempo que me queda en la tierra y partir. Él dijo, pero tenemos que enfrentarlo. Driving behind the mountain won't do any good. Said those mountains would become nothing but powder or volcanic ashes. Ir detrás de la montaña de nada servirá. Dijo, esas montañas no serían más que polvo o cenizas volcánicas. Oh, brother, it pays to know where you've got an escape in them times. We've got an escape. We've got a shelter. That shelter's under the wings of the Lord's everlasting protection. Oh, hermano, conviene saber dónde uno tiene un escape en esos momentos. Nosotros tenemos un escape. Tenemos un refugio. Ese refugio está bajo las alas de la protección eterna del Señor. Knowing this, that you have an immortal soul that cannot die, that's not made with atoms, or with hydrogen, or with oxygen, or with anything that's on this earth, it's made by spirit that God Almighty created himself and give to you. Sabiendo esto, que uno tiene un alma inmortal, que no puede morir, que no está hecha de átomos, ni de hidrógeno, ni de oxígeno, ni de nada que haya en esta tierra. Está hecha por el Espíritu, que Dios Todopoderoso mismo creó y se la dio a uno. What a day that we are living. What a time that where man has achieved and achieved until he's achieved himself these things. Now what shall he do with them? ¿Qué día en que estamos viviendo? ¿Qué tiempo? Donde el hombre ha logrado y logrado hasta que él por su cuenta ha logrado estas cosas. Ahora, ¿qué hará él con ellas? You see, Satan uses a man's head. He chose that in the Garden of Eden. To take a man's head, his thinking. And he has brought that down even to the church. See, the devil takes a man's head so he can use his eyes. ¿Ven ustedes? Satanás usa la cabeza del hombre. Fue lo que él escogió en el huerto del Edén, tomar la cabeza del hombre, su pensamiento. Y él ha traído eso aún hasta la iglesia, ¿ven? Y el diablo toma la cabeza del hombre para poder usar su ojo. And if you'll notice, if the man isn't genuinely born again spiritual, he'll take what he can see with his eyes. The pride of life. Y si ustedes se fijan, si el hombre no ha nacido de nuevo genuinamente en lo espiritual, tomará lo que él puede ver con sus ojos, la vanidad de la vida. And you'll go many men to say he's going to achieve something. He wants to join church. He wants to be religious. And he'll look around till he can find the biggest church he can find. Because man wants to do something big. He wants to make a big name for himself. E irá a muchos hombres a decir que él va a lograr algo. Quiere unirse a la iglesia. Él quiere ser religioso. Y buscará alrededor hasta encontrar la iglesia más grande que pueda encontrar. Porque el hombre quiere hacer algo grande. Él quiere hacerse a un gran nombre. That's what Carl foolish thinking man thing. Oh, if I can have my organization, if I can only add so many thousands to my denomination,
It'll be the largest then in the land of its kind. What good does that do? But he thinks he's achieving something because he's adding more. Eso es lo que piensa un hombre de pensamiento carnal e insensato. Oh, si yo pudiera tener mi organización, si yo solo pudiera agregar tantos miles a mi denominación, entonces sería la más grande en la tierra, de su clase. ¿De qué sirve eso? Pero él piensa que está logrando algo, porque está agregando más. I believe it was some years ago in 1944 that the Baptists had a slogan out. A million more in 44. What did they have when they got a million more? Just like joining a lodge, if they wasn't genuine, born again disciples of Christ. Amen. They were just Baptists by name. Creo que fue hace años, en 1944, cuando los bautistas tuvieron un eslogan, un millón más en el 44. ¿Y qué tenían cuando ganaron un millón más? Solo fue como unirse a una logia. Si es que no fueron verdaderos discípulos de Cristo, nacidos de nuevo. Solo fueron bautistas de nombre. Look at the other denominations. The Lutheran, the Presbyterian, the Pentecostals. All the other denominations. They're the same. They're trying to achieve something. They want to do something great. See, because it's his eye he's looking at. He thinks with his eye. Miren ustedes las otras denominaciones, la luterana, la presbiteriana, las pentecostales. Todas las otras denominaciones son lo mismo. Quieren lograr algo. Ellos quieren hacer algo grandioso, ¿ven? Porque está mirando con el ojo. Él piensa con el ojo. Times he don't understand that that's the thing that he oughtn't to do. Amen. But the devil takes the man's eye. He shows him something pretty. He opens his eyes to look at it. And he's got that into the church, into the intellectual thinking of man. Y muchas veces no entiende que ese es el asunto que él no debe hacer. Pero el diablo toma el ojo del hombre, le muestra algo bonito. Le abre los ojos para que lo vea. Y ha llevado eso a la iglesia, en el pensamiento intelectual del hombre. Some time ago, this great evangelist Billy Graham stood here in Louisville and held up his Bible. He said, this is God's standard, and he's right. Amen. He's exactly right. Hace algún tiempo, este gran evangelista, Billy Graham, estuvo aquí en Louisville y levantó su Biblia. Él dijo, este es el estándar de Dios y él tiene la razón. Él tiene toda la razón. Mordecai Ham, the evangelist of Old Kentucky Home, and I were sitting at the same table which Billy was converted under Mordecai Ham. Mardoqueo Ham, el evangelista de mi antiguo hogar en Kentucky, y yo estábamos sentados en la misma mesa, siendo que Billy se convirtió bajo Mardoqueo Ham. And we were sitting there. And he said, what happens? He said, Paul went into a city and got one convert. He returned a year later and he had 30 of that one. Said, I go into a city and I have 20,000 converts. Return in a year and can't find 20. Something's wrong. Y estábamos sentados allí. Y él dijo, ¿qué sucede? Él dijo, Pablo entraba a una ciudad y tenía un convertido. Regresaba un año después y tenía 30 de ese. Dijo, yo entro en una ciudad y tengo 20,000 convertidos. Regreso en un año y no puedo encontrar a 20. Algo está mal. And he said, you know what it is? It's you lazy preachers that sit in the buildings, your offices with your feet on the desk and don't go visit the people. Y él dijo, ¿saben ustedes qué es? Son ustedes, predicadores perezosos, que se sientan en los edificios, en sus oficinas, con los pies sobre el escritorio, y no van a visitar a la gente. I thought, Billy, that's a very good intellectual. Please don't quote me. But that isn't it. Who was the pastors that went to that one that Paul got converted? Pensé, Billy,
Eso fue algo intelectual muy bueno. Por favor, no me citen ustedes. Pero eso no es el asunto. ¿Quiénes fueron los pastores que fueron a ver aquel que Pablo convirtió? It wasn't that. It's here. Those so-called meetings today, and they are great meetings, but it only works on the intellectual part of man. A man gets under the spell of a revival, and he says, yes, I accept Christ. And he does it intellectually because he's in a great crowd. He does it because there's great ministers before him. But it's only an intellectual conception. No fue eso. Es aquí. Esas así llamadas reuniones de hoy. Y sí, son grandes reuniones. Pero eso solo funciona en la parte intelectual del hombre. Un hombre cae bajo el encanto de un avivamiento y dice, sí, acepto a Cristo. Y lo hace intelectualmente, porque está en una gran multitud. Lo hace porque hay grandes ministros delante de él. Pero solo es una concepción intelectual. That man can never go on. He's got to come from his mind to his heart and be born again. Or he'll never be able to stand the test. Ese hombre nunca podrá avanzar. Él tiene que pasar de su mente a su corazón y nacer de nuevo, o nunca podrá resistir la prueba. Intellectual conceptions is all right. But when you remember, when the eye looks upon it, the devil uses your eye. In the Garden of Eden, it proved that the devil chose the head of man to work in, but God chooses his heart. La concepción intelectual está bien, pero cuando, recuerden ustedes, cuando el ojo lo mira, el diablo usa el ojo suyo. En el huerto del Edén se demostró que el diablo escogió la cabeza del hombre para obrar, pero Dios escoge su corazón. The devil shows him with his eyes something that he can see. And he says, seeing is believing. But when God comes to a man, he comes to his heart. El diablo le muestra con sus ojos algo que él puede ver. Y dice, ver es creer. Pero cuando Dios viene a un hombre, él viene a su corazón. And he lets him believe things by his heart through faith that his eyes does not see. For the scripture says that the faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Y él le permite creer cosas con el corazón, mediante la fe, que sus ojos no ven. Porque la escritura dice que la fe es la sustancia de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. God working here, Satan working here. So what good does these big schools and seminaries do anyhow? It's sometimes, not always. But too many times it pulls from here up to here, when it ought to be taken from here down to here. In the man's heart. You know, the scripture says, as a man thinketh in his heart, so is he. Dios obrando aquí. Satanás obrando aquí. Entonces, en toda forma de que aprovechan estas grandes escuelas y seminarios, a veces, no siempre, pero demasiadas veces, se toman de aquí hasta aquí arriba, cuando debería tomarse de aquí hasta bajando aquí, en el corazón del hombre. Ustedes saben, la escritura dice, porque ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. The old infidel and critic used to say how foolish God was to say that there was mental faculties in a man's heart. For there's nothing in there to think with. El vil incrédulo y crítico solía decir cuán insensato era Dios en decir que había facultades mentales en el corazón del hombre, porque no hay nada allí con qué pensar. But about 4 years ago, science found out that in the human heart there is a thinking faculty. There is a little room, a little place where there's not even a cell, a little compartment in the human heart. It isn't in the animal or no other life. Pero hace unos 4 años,
La ciencia descubrió que en el corazón humano sí hay una facultad de pensamiento. Hay un cuartito, un lugarcito, donde ni siquiera hay una célula. Un pequeño compartimiento en el corazón humano. Eso no está en los animales, ni en ninguna otra vida. But in the human heart there is a little place. And they never could come to conclusion what it was. But finally they said this, it's the place where the soul dwells. Pero en el corazón humano hay un pequeño lugar. Y nunca pudieron llegar a la conclusión de qué era. Pero finalmente dijeron esto, es el lugar donde mora el alma. So God does speak his words right. As a man thinketh in his heart, so is it. Not in his head. If God would have meant head, he'd have said head. He said his heart. Así que Dios sí habla sus palabras correctamente. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. No en su cabeza. Si Dios hubiera querido decir cabeza, hubiera dicho cabeza. Él dijo su corazón. What if Moses, when he come up, and Moses, God said, take off your shoes, Moses, you're on holy ground. What if Moses said, now wait a minute, Lord, I know you meant my hat. I'll just take off my hat. That's more reverent. He never said hat. He said shoes. Amen. That's what he meant. ¿Qué tal si Moisés, cuando se acercó y Moisés, Dios le dijo, quítate los zapatos, Moisés, estás en tierra santa? ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho, pues, espera un minuto, Señor, sé que quisiste decir mi sombrero, solo me quitaré el sombrero, eso es más reverente? Él no dijo sombrero, dijo zapatos, a eso se refería él. You never meant shake hands and join the church, he said you must be born again, that from above. Not put your name on a book, but be regenerated. Amen. And your soul changed. Your entire being made new again. Él no quiso decir dar la mano y unirse a la iglesia. Él dijo, debes nacer de nuevo, de arriba. No poner su nombre en un libro, sino ser regenerado y su alma cambiada. Todo su ser renovado otra vez. Now, when man has never had that experience, he's still a son of God in creation, a fallen son of God. That's the reason he can take wood and make buildings. He can take iron and make machinery. He can take jewels and make watches. Ahora, aun cuando el hombre no ha tenido esa experiencia, él aún es un hijo de Dios en la creación, un hijo caído de Dios. Por eso es que él puede tomar madera y construir edificios, puede tomar hierro y fabricar maquinaria, puede tomar joyas y hacer relojes. What can he do? He can take something that's out of the original creation and pervert it from its original stand to make something great. But he cannot create. Only God can create. Him alone. ¿Qué puede hacer él? Puede tomar algo que es de la creación original y pervertirlo de su condición original para hacer algo grande. Pero él no puede crear. Solo Dios puede crear. Solo él. And we notice in this then that Satan choosing the man's head, he took his intellectual part. And now the churches begin to move in the intellectual parts of a man. Oh, it's a great church. We have a great denomination. We're the oldest in the country. Y vemos en esto, por tanto, que Satanás, al escoger la cabeza del hombre, escogió su parte intelectual. Y ahora la iglesia ha comenzado a moverse en la parte intelectual del hombre. Oh, es una gran iglesia. Tenemos una gran denominación. Somos la más antigua en el país. But brother, until that man, or woman, or boy, or girl is thoroughly converted. Amen. He'll take them intellectual conceptions and say the Bible don't mean this and it don't mean that. Pero hermano, hasta que ese hombre, o mujer, o niño, niña, sean completamente convertidos, tomará esas concepciones intelectuales y dirá, la Biblia no significa esto y no significa eso. The days of miracles is past and there is no such a thing as these other things. That's not right, he said. And the days is past because he's intellectually looking at it. Amen.
los días de los milagros han pasado, y estas otras tales cosas no existen. Allí, aquello, eso no está bien, dice usted, y esos días han pasado, porque él lo está mirando intelectualmente. Let that same man take what little knowledge he has in his head and give it over to God. And let the Spirit of the living God come down into Amen. That heart of his. He'll call every word of God the truth. Amen. And every promise divine. Praise the Lord. Then he can achieve for God. Pero que ese mismo hombre tome lo poco de conocimiento que tenga en la cabeza y se lo entregue a Dios, y que el Espíritu del Dios viviente baje a ese corazón suyo. Él llamará toda palabra de Dios la verdad y cada promesa divina. Entonces, él obtendrá logros para Dios. You see that little part compartment in a man's heart? God made that in there for himself. That's his control room. He sits there to control you. That's his place. That's where he sends his messages from the control room. ¿Ven ustedes esa partecita? El compartimiento en el corazón del hombre. Dios lo hizo allí para él mismo. Es su sala de control. Él se sienta allí para controlarlo a usted. Es el lugar de él. Es de donde él envía sus mensajes. La sala de control. How can he work with you when the nature of the spirit of the devil is in there? And every man born on earth is born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. That's right. ¿Cómo puede él obrar con usted cuando la naturaleza del espíritu del diablo está allí? Todo hombre nacido en la tierra nace en pecado. Es formado en iniquidad. Viene al mundo hablando mentiras. Así es. So in that carnal Adamic nature, how can a man achieve anything only go through his intellectuals? Entonces, en esa naturaleza carnal, adámica, ¿cómo pudiera un hombre lograr algo solo a través de su intelecto? But when he comes to be a new creature and the old man has passed out, and the new man, Christ, takes his throne in the human heart, then life looks different. Then he starts on a new road. From his own selfish motives to the big ideas to make himself something big, he starts right towards Calvary to recognize God. Pero cuando él llega a ser una nueva criatura, y el viejo hombre ha muerto, y el nuevo hombre, Cristo, toma su trono en el corazón humano, entonces la vida se ve diferente. Luego él comienza un nuevo camino, de sus propios motivos egoístas, hasta las grandes ideas de hacerse algo grande, él comienza a ir directamente hacia el Calvario, a reconocer a Dios. Then his all is his objective, his motive, his achievement, and all that he is lays in the glory of the cross, where Christ paid the price for human life. Christ is our life. Entonces, su todo, su objetivo, su motivo, sus logros y todo lo que él es, está depositado en la gloria de la cruz, donde Cristo pagó el precio por la vida humana. Cristo es nuestra vida. That's why Jesus said, except the man be born again, he can't even understand the kingdom of God. You can't do it. It's not in you to do it. Por eso es que Jesús dijo, a menos que el hombre nazca de nuevo, ni siquiera puede entender el reino de Dios. Uno no puede hacerlo. No está en uno poder hacerlo. Then, why did God make that little place? He made it so you could be filled in there. You've got to be filled with something. You can't be a human being without being filled. The time has come where you're forced to make a decision. And that's now. Because it's forced all over the earth. Entonces, ¿por qué hizo Dios ese lugarcito? Lo hizo para que usted pudiera estar lleno allí. Usted tiene que estar lleno de algo. Usted no puede ser un humano sin estar lleno. Ha llegado el momento en que usted es obligado a tomar una decisión. Y es ahora.
porque eso es forzado en toda la tierra. I've heard ministers get up with charts and try to explain what the mark of the beast was. But some kind of a chart. It doesn't take a chart. The scripture says all that didn't receive the seal of God had the mark of the beast. He oído a ministros pararse con gráficos y querer explicar cuál era la marca de la bestia. Pero el gráfico que sea, no se necesita un gráfico. La escritura dice, todos los que no recibieron el sello de Dios tenían la marca de la bestia. There's only two classes on the earth. One's got the mark of God, the other's got the mark of the devil. And all that didn't receive the mark of God had the mark of the devil. That's what the scripture said. Solo hay dos clases en la tierra. Una tiene la marca de Dios, la otra tiene la marca del diablo. Y todos los que no recibieron la marca de Dios tenían la marca del diablo. Así dice la Escritura. So you're forced to make a decision. Let me grind it into you not to be rude or mean, but to tell you the truth and warn you. Man's got to do something about it. It's forced onto you. You must make a decision. Así que uno está obligado a tomar una decisión. Y permítame machacárselos, no para ser rudo ni malo, sino para decirles la verdad y advertirles. El hombre tiene que hacer algo al respecto. Le obligan a eso. Usted tiene que tomar una decisión. Then if I can show you by God's word what the seal of the living God is, then you'll know. The Bible said in Ephesians 4:30, once, many places throughout the scripture, that the Holy Spirit is the seal of God. Entonces, si puedo mostrarles a ustedes por la palabra de Dios lo que es el sello del Dios viviente, entonces ustedes sabrán. La Biblia dice una vez en Efesios 4:30 y en muchos lugares de la Escritura que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Then without the Holy Spirit, you're marked on the other side. No matter how intellectual, how many denominations that you belong to, how pious and religious you are, Satan was the same thing. Entonces, sin el Espíritu Santo, usted queda tachado del otro lado. No importa cuán intelectual, a cuántas grandes denominaciones usted pertenezca, cuán piadoso y religioso sea. Asimismo, fue Satanás. Satan's not some big brute with a forked tail, forked hoofs. He's a spirit. And the Bible said so cunning that he would deceive the very elected if possible. He's religious. Satanás no es una gran bestia con una cola en punta y pezuñas bifurcadas. Él es un espíritu. Y la Biblia dice, tan astuto que engañaría a los mismos elegidos, si fuere posible. Él es religioso. Was not Cain just as religious as Abel was? Did not Cain offer an offering just the same as Abel did? Did not Cain build a church unto the Lord the same as Abel did? Did not Cain get down and worship just the same as Abel did? Did not Cain sacrifice just the same as Abel did? ¿Acaso no fue Caín tan religioso como Abel, que no ofreció Caín una ofrenda como Abel? ¿No construyó Caín una iglesia para el Señor tal como Abel? ¿Acaso Caín no se inclinó y adoró de la misma manera que lo hizo Abel? ¿No sacrificó Caín exactamente como Abel? But one come by intellectual conception. He brought the flowers and the fruits of the field and made his altar beautiful. Intellectual. But Abel, by faith, chose a lamb, for it was blood and life that taken it. And he drug him to a rock and hammered his little throat until he bled to death. Pero uno vino conforme a una concepción intelectual. Trajo las flores y el fruto del campo e hizo su altar hermoso. Intelectual. Pero Abel, por fe, escogió un cordero, porque fue sangre y vida lo que había quitado. Y él lo arrastró hasta una roca y le golpeó su pequeña garganta hasta que murió desangrado. God said, that's righteous, Abel. That's right. How did he come to him? By revelation, not by intellectual. Through his heart. He knew it. Dios dijo, ese es el justo Abel.
Así es. ¿Cómo le vino a él? Por revelación, no por el intelecto. En su corazón él lo sabía. Jesus said, upon this rock I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Spiritual revelation. Spiritual conception. Man looks upon the outside, says the scripture. God looks on the heart. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La revelación espiritual, la concepción espiritual. El hombre ve lo de afuera. Dice la Escritura, Dios mira el corazón. You are filled with something. You might be filled with doubt. Your poor hearts may be running over with doubt. I hope not. Your hearts may be full of frets and worry. And it might be that your hearts are full of trouble. Usted se llena de algo. Tal vez esté lleno de dudas. Sus pobres corazones tal vez estén rebosando de duda. Espero que no. Sus corazones tal vez estén llenos de inquietud y preocupación. Y puede ser que sus corazones estén llenos de angustia. And it might be that you're full of religion. Intellectual, fine, perfumed theology. Belonging to the great churches that's been in existence for years. Setting back just as confident as you can be. Y pudiera ser que usted esté lleno de religión, de una gran teología intelectual, perfumada, perteneciendo a las grandes iglesias en existencia por años, relajado y tan confiado a más no poder. Brother, let me say to you, you might bring members to that church until you get old and die, and you'll never do nothing but build another tower to Babel. Certainly. Hermano, déjeme decirle, usted podrá traer miembros a esa iglesia hasta que sea anciano y muera, y usted no hará nada más que construir otra torre a Babel. Seguro. You can be full of foolishness. You can be full of nonsense. You can be full of anything, but you can't stay empty. The Bible says you can't. Usted podrá estar lleno de tonterías, podrá estar lleno de disparates, podrá estar lleno de lo que sea, pero usted no puede permanecer vacío. La Biblia dice que no puede. The Bible said when the unclean spirit has gone out of a man, he walks in dry places, searching rest, and then he comes back with seven other devils more worse than he was. And the last estate of that man is eight times worse than it was at the beginning. La Biblia dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y luego regresa con otros siete demonios peores que él, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser ocho veces peor de lo que era al principio. That's what happens to these meetings. When people go forth in revivals and men are just led to intellectual conception, he goes off and joins some church and lets it go at that, satisfied. Eso es lo que pasa con estas reuniones. Cuando la gente va a avivamientos y las personas solo son guiadas a una concepción intelectual. Él va y se une a alguna iglesia y se queda así, satisfecho. That's all right. There's nothing to all this other nonsense. We should not have it. The pastor says, oh, that's all. That was way back in another age. Eso está bien. Estas otras tonterías no tienen fundamento. No debemos tenerlas. El pastor dice, oh, no hay más. Eso fue por allá, atrás, en otra edad. And the first thing you know, that devil returns back with seven other devils, and he becomes a religious devil. Then he's really filled. Y cuando menos piensan, ese diablo regresa con otros siete demonios, y él se convierte en un demonio religioso. Entonces él realmente está lleno. Then he's got pride and jealousy, and he's even angry with the very God that wrote the Bible. He looks down there and says, these things that I do shall you also. That was for the disciples. Entonces él tiene orgullo y celo. Y él
Él aún está enojado con el mismísimo Dios que escribió la Biblia. Él mira allí y dice, estas cosas que yo hago, vosotros también haréis. Eso fue para el discípulo. Go into all the world and preach the gospel, said Jesus, his last commission to the church. These signs shall follow them that believe. How far? All the world. Who to every creature. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, dijo Jesús, su última comisión a la iglesia. Estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Hasta dónde? A todo el mundo. ¿A quiénes? A toda criatura. These signs shall follow some of them. The scripture says shall follow them, all of them that believe. ¿Estas señales seguirán a algunos de ellos? La Escritura dice, los seguirán a ellos, a todos ellos, los que creyeren. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. If they shall take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Amen. That's what Jesus said. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren serpientes o bebieren cosas mortíferas, no les dañará. Si pusieren las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Fue lo que dijo Jesús. These signs shall follow believers, not negative thinkers, not intellectual church members, but born-again believers. Who's come from the intellectual to the heart where God takes throne in his control room. Amen. To control your emotions, to control your faith, to control your character. Estas señales seguirán a los creyentes, no a los que piensan negativamente, no a los miembros intelectuales de la iglesia, sino a creyentes nacidos de nuevo, que hayan pasado del intelecto al corazón, donde Dios se sienta en el trono de su sala de control para controlar sus emociones, para controlar su fe, para controlar su carácter. God wants to fill you. Why does he want to fill you? What does he want to fill you with? He wants to fill you with himself, the Holy Spirit. Fill with the Holy Ghost. Dios quiere llenarlo a usted. ¿Por qué quiere llenarlo? ¿Con qué quiere llenarlo? Él quiere llenarlos de sí mismo, el Espíritu Santo. Llenarlos del Espíritu Santo. Jesus said in Luke 24:49, that you shall receive power after this the Holy Ghost has come upon you. Then you'll be witnesses of me in Jerusalem, Judea, and Samaria unto the utmost parts of the earth. Jesús dijo en Lucas 24:49 que recibiréis poder después de esto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. When you have received your doctor's degree, when you have seen your received the Bachelor of Art, no, but when you have received the Holy Ghost, then you'll be witnesses of me through this generation, the generations that are to come, and to the utmost parts of the earth. ¿Cuándo? ¿Cuando hayan recibido su doctorado? ¿Cuando hayan recibido su licenciatura en arte? No, sino cuando hayan recibido el Espíritu Santo. Luego me seréis testigos en esta generación y en las generaciones futuras, hasta lo último de la tierra. On the day of Pentecost, when the Holy Ghost came from heaven like a rushing mighty wind and filled all the house where they were sitting, signs and wonders were wrought among them. Y en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino del cielo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, se llevaron a cabo señales y prodigios entre ellos. And the intellectual said, man, brethren, what can we do to be saved? Peter said, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Y los intelectuales dijeron, varones, hermanos,
¿Qué podemos hacer para ser salvos? Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. That's what God wants you to feel with. He wants you to feel with the Holy Ghost. And then you'll be united, what to? A church, no sir. You'll be united, what to? A creed, no sir. You'll be united to God, and you and Him will be one as He and the Father is one. De eso es que Dios quiere que ustedes estén llenos. Él quiere que ustedes estén llenos del Espíritu Santo. Y luego ustedes estarán unidos. ¿A qué? ¿A una iglesia? No, señor. ¿Ustedes estarán unidos a qué? ¿A un credo? No, señor. Ustedes estarán unidos a Dios, y usted y Él serán uno, así como Él y el Padre son uno. God's Holy Spirit will live in you in the same works that the Holy Spirit performed when it was shared in the Christ. Jesus shall be performed in you, for He said He'd do it. Then we are one. Y el Espíritu Santo de Dios morará en usted. Y las mismas obras que el Espíritu Santo realizó cuando Él estuvo aquí en Cristo Jesús, se llevarán a cabo en usted. Porque Él dijo que Él lo haría. Entonces somos uno. Jesus prayed for that. In the prayer tonight, our heavenly Master prayed to the Father that we'd be one as He and God is one. And how close were they? God was the life and spirit in him. Jesús oró pidiendo eso. En la oración de esta noche, nuestro Maestro Celestial le oró al Padre que nosotros fuésemos uno, así como Él y Dios son uno. ¿Y qué tan cerca estaban ellos? Dios era la vida y el Espíritu en Él. And if we are one with Him, we will be life and spirit of Him will be in us. The earthly, carnal, intellectual conception and creeds and dogmas will fade out, and a new generated, born again, virgin experience of the baptism of the Holy Spirit will take place in the human heart. Y si nosotros somos uno con Él, lo seremos. La vida y el Espíritu de Él estarán en nosotros. Entonces la concepción intelectual, terrenal y carnal, y los credos y dogmas desvanecerán, y una nueva experiencia virgen, generada, nacida de nuevo del bautismo del Espíritu Santo, acontecerá en el corazón humano. Then you'll be one. Then brother will really be brother. Sister will be sister. Your objectives and your motives. And all that you are and all that you ever want to be or try to be will be for the kingdom of God. Praise God. No matter what church you represent, where you go or what you do. Entonces ustedes serán uno. Entonces el hermano realmente será un hermano. La hermana será una hermana. Sus objetivos y motivos y todo lo que usted es y todo lo que usted siempre quiso ser o intenta ser será para el reino de Dios, no importa la iglesia que usted represente, a donde sea que usted asista o lo que usted haga. There are so many people today who says that the Holy Spirit is not real today. While tens of thousands of them and millions are saying it's not so, there's that many enjoying the blessings of it. Amen. Hay mucha gente hoy que dice el Espíritu Santo no es real hoy, mientras que decenas de miles y millones dicen que no es así. Hay igual cantidad de ellos disfrutando de las bendiciones de ello. Mostly are poor people. Yeah. People who's been dejected and rejected by the world. People who's been thrown out of churches because that they believe God to be God. But they have been filled with this Spirit. En su mayoría son personas pobres. Personas que han sido despreciadas y rechazadas por el mundo. Personas que han sido expulsadas de las iglesias porque han creído que Dios es Dios. Pero ellos fueron llenos de su Espíritu. They are one in purpose. They're one in heart. Who are those people?
Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, Jehovah, Witness, Orthodox, Jew, all together they become one. Not one to a creed, not one to a denomination. That's the working of the devil through intellectual conceptions. Ellos son uno en propósito, son uno de corazón. ¿Quiénes son esas personas? Metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, testigos de Jehová, ortodoxos, judíos. Todos juntos se volvieron uno. No uno en un credo, no uno en una denominación. Esa es la obra del diablo, por medio de concepciones intelectuales. But the working of the Holy Spirit, the kingdom of God in you, God sits on the throne of your heart in his control room, controlling your emotions and controlling your powers, controlling your conceptions, and making you one with him. Amen. And fellowship and in love. Sino el obrar del Espíritu Santo, el reino de Dios en usted. Dios se sienta en el trono de su corazón, en su sala de control, controlando sus emociones y controlando sus poderes, controlando sus concepciones y haciéndolo a usted uno con él, en compañerismo y en amor. And God fills you with love, he fills you with power, he fills you with the Spirit, he fills you with his own divine nature, and he changes your carnal nature into his nature. Then in this, you become a new creation in Christ. Y Dios lo llena a usted de amor. Él lo llena a usted de poder. Él lo llena a usted del Espíritu. Él lo llena a usted con su propia naturaleza divina. Y Él cambia la naturaleza carnal suya por su naturaleza. Entonces, así usted llega a ser una nueva creación en Cristo. Then the love, you go out, seemingly the birds sing different. Oh, how different it is when Christ comes. How you can look back and think, how did I ever stay away from it? How did I ever reject it? Everything's different. Luego, el amor. Usted sale y al parecer los pájaros cantan diferente. Oh, qué diferente es cuando vino Cristo. Usted puede mirar atrás y pensar, ¿cómo fue que me mantuve alejado de Él? ¿Cómo fue que lo rechacé? Todo es diferente. You have no enemies. They all look sweet. You can forgive everything that's ever been done. The bitterest of enemy, you could pray for him on the street. Put your arm around him and lift him up. Usted no tiene enemigos. Todos se ven dulces. Usted puede perdonar todo lo que se haya hecho. El enemigo más acérrimo, usted podría orar por él en la calle, abrazarlo y hacerlo sentir bien. No matter what creed, what denomination he belongs to, he's a creature to who Christ died for. Amen. That's what God wants you to feel with. That's the feeling, that's the kingdom, that's what we're one in. No importa qué credo, a qué denominación pertenezca, es una criatura por la cual Cristo murió. De eso es que Dios quiere que usted se llene. Esa es la llenura. Ese es el reino. En eso es que somos uno. We're one then not to further a denomination, not to further a cult or some creed. We're one to further the kingdom of God. Somos uno, entonces, no para promover una denominación, no para promover una secta o algún credo. Somos uno para promover el reino de Dios. Amen. Then we take his blueprint, and every time the blessed Bible says anything, the Holy Spirit in you cries out, "It's so, it's my word." Entonces tomamos sus planos, y cada vez que la bendita Biblia dice algo, el Espíritu Santo en uno exclama, "Así es." Es mi palabra. You don't say, did Dr. Jones say what about this? Or did Dr. So-and-so? Makes no difference what doctor said so. Jesus said it's the truth. And heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. That's when we are one. Él no dice, ¿y lo dijo el doctor Sutano? ¿Y qué de esto? ¿O lo dijo el doctor fulano de tal? No importa lo que haya dicho algún doctor. Jesús dijo que ella es la verdad, y los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Ahí es cuando somos uno. All you Methodists, Baptists, Presbyterians, whoever you are, we're one. Don't let the devil use your eye. Let God use your heart. Todos ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, todos los que, quienquiera que sean, somos uno. No permitan que el diablo use su ojo.
Permitan que Dios use su corazón. If you look and try to understand what it is, what makes it, how does it come that way, you don't question that when you receive the Holy Spirit. Si usted mira y trata de entender eso que es, de qué está hecho, cómo viene de esa manera, usted no cuestiona eso cuando usted recibe el Espíritu Santo. If you're still questioning the Word of God, it shows that God's not in your heart. The Holy Spirit doesn't question one thing God says. It says, Amen and Amen. Amen. So, because God said so. Si usted aún cuestiona la palabra de Dios, eso muestra que Dios no está en su corazón. El Espíritu Santo no cuestiona nada de lo que Dios dice. Él dice amén y amén. Así es, porque Dios así lo dijo. Abraham called those things which were not as though they were because God said so. God told him he's 75 years old and Sarah at 65 is going to have a baby. Well, it was ridiculous to think so. But God said so, and Abraham was a son of God. Abraham llamó las cosas que no eran como si lo fueran, porque Dios así lo dijo. Dios le dijo a los 75 años y Sara a los 65 que ellos tendrían un bebé. Pues era ridículo él pensar así, pero Dios lo dijo. Y Abraham era un hijo de Dios. He walked 25 years calling everything, every day Sarah would say, how are you, dear? Don't feel any difference than I ever did. She is 40 years past menopause. Never had children when she's living with him when she's 17 years old. But he believed God and called everything contrary to it as though it wasn't. Amen. And he called God's word the truth. Y él caminó 25 años llamando a todo. Cada día a Sara, él le decía, ¿cómo estás, cariño? Me siento igual que siempre. Ya a 40 años después de la menopausia, ella no tuvo hijos, habiendo vivido con él desde que tenía 17 años. Pero él le creyó a Dios y consideró todo lo contrario, como si no existiera. Y llamó a la palabra de Dios la verdad. Amen. First month passed. How you feel, sir? No different. Well, he says, praise God, we'll have the baby anyhow. Amen. A year passed. How do you feel? No different, but we'll have it anyhow. Pasó el primer mes. ¿Cómo te sientes, Sara? Nada diferente. Bueno, dice él, alabado sea Dios. De todos modos, tendremos el bebé. Pasó un año. ¿Cómo te sientes? Nada diferente. Pero lo tendremos de todos modos. And the Bible said instead of getting weaker, he got stronger all the time. It'd be more of a miracle. God said so, it has to happen. Y la Biblia dice, en lugar de debilitarse, él se fortaleció cada vez más. Sería más un milagro. Dios así lo dijo. Tiene que suceder. 25 years and now she's 90 and he's 100. One day an angel come down. Had his back turned to the tent. And he said, Abraham, I'm going to visit you. And he told Abraham what was going to happen. And little Isaac was born. 25 años. Y ahora ya tiene 90 y él tiene 100. Un día, un ángel bajó. Tenía su espalda a la tienda. Y él dijo a Abraham, te voy a visitar. Y él le dijo a Abraham lo que sucedería. Y el pequeño Isaac nació. Why? Because Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong giving praise to God. Why? It wasn't in his mind, it was in his heart. ¿Por qué? Porque Abraham no dudó la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció alabando a Dios. ¿Por qué? Eso no estaba en su mente, estaba en su corazón. God's throne is in the human heart. There we become one. One in purpose, one in achievement. If the Methodist brother wins 100 souls to God, amen and amen. If the Presbyterian, whatever he might be, wins a soul to Christ, amen and amen. El trono de Dios está en el corazón humano. Allí nos convertimos en uno, uno en propósito, uno en los logros. Si un hermano metodista gana 100 almas para Dios, amén y amén. Si el presbiteriano, sea lo que él sea, gana un alma para Cristo, amén y amén. If Tommy Osborne wins 1 million souls this year, and Oral Roberts 1 million souls, and Billy Graham 1 million souls,
and every other denomination, a million souls, I can stand and praise the living God. Amen. Because that's what we're achieving. The kingdom of God, that's what our objective is to do, to send souls to Him. They're born-again Christians. That's when we're one. We're united together. We're brethren. Si Tommy Osborne gana 1,000,000 de almas este año, y Oral Roberts 1,000,000 de almas, y Billy Graham 1,000,000 de almas, y cada otra denominación 1,000,000 de almas, puedo pararme y alabar al Dios viviente, porque eso es lo que estamos logrando. El reino de Dios, ese debe ser nuestro objetivo, enviarle almas a Él. Ellos son cristianos nacidos de nuevo. Ahí es cuando somos uno, estamos unidos, somos hermanos. Not as long as say, well, they're not Methodists, they're not Baptists, they're not this, that, or the other. Then your whole motive is wrong. And your objective and all you achieve is wrong. When you're trying to do something within yourself to make it look big, when you're little. Y no solo mientras digan, bueno, ellos no son metodistas, no son bautistas, no son esto, aquello, ni lo otro. Entonces todo su motivo es incorrecto, y su objetivo, y todo lo que usted logre es incorrecto. Cuando usted trata de hacer algo por su cuenta, para que se vea grande, cuando usted es pequeño. Remember, did you ever notice wheat growing? If you see wheat stand up and shaking itself like that, remember there's no head in it. It's empty. A full head always bows. No olviden. ¿Han visto ustedes al trigo crecer? Si ustedes ven el trigo erguirse y simplemente mecerse así, recuerden, no tiene cabeza, está vacío. Una cabeza llena siempre se inclina. And a man is full and filled with God's goodness and His mercy, he bows his head in humility. Amen. He that will humble himself, God will exalt. He that exalts himself shall be made abased. Y un hombre que está lleno y repleto de la bondad de Dios y de su misericordia, inclina la cabeza con humildad. El que se humilla, Dios lo enaltecerá. El que se enaltece, será humillado. Friends, it's time that men and women woke up to the fact that we want to be one. Jesus prayed that we might be one just as God and Him were one and God was in Him. Amigos, es hora de que los hombres y las mujeres despierten al hecho de que queremos ser uno. Jesús oró para que pudiéramos ser uno, así como Dios y Él eran uno, y Dios estaba en Él. And we are one with Christ if we let Christ come in, but the only way we can do is to let Him take the control room in our heart. Then we become one. Y somos uno con Cristo si dejamos que Cristo entre. Pero la única manera de poder hacerlo es dejar que Él tome la sala de control en nuestro corazón. Entonces venimos a ser uno. We're facing Christmas. We're facing times. We're facing a horrible things. All this that we're facing, what difference does it make what comes or goes as long as Christ is in the control room, controlling us. Controlling us and giving us faith to believe. Things that we cannot see. Estamos llegando a la Navidad, encarando el tiempo. Estamos encarando cosas horribles. Todo esto que estamos enfrentando, ¿qué importa? Pase lo que pase, mientras Cristo esté en la sala de control, controlándonos y dándonos fe para creer cosas que no podemos ver. God said we faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. You believe it, for God is in your heart and telling you that His word's right. Dios dijo que nosotros, la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Uno lo cree porque Dios está en su corazón y le dice que su palabra es correcta. And no spirit of God will ever deny anything of God's word. The spirit of God will recognize His own. Oh, how happy I am to know that there is a God that is real. Y ningún espíritu va de Dios va a negar nada de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios reconocerá lo suyo. Oh, cuán contento estoy de saber que hay un Dios que Él es real. Some time ago, there was up here in Indiana, there was two boys that was raised out on a farm. And they were just as poor could be farmer boys.
Hace algún tiempo habían, aquí en Indiana, había dos muchachos que fueron criados en una granja. Y eran de lo más pobre, muchachos agricultores. And they grew up together, and one day one of them got married. A few days afterwards, the other one got married, and one of them went into the city to live. And he had begun to play the stock markets. Got away from his childhood teachings. Went into the wrong thing. Y crecieron juntos, y un día uno de ellos se casó. Días después, se casó el otro. Y uno de ellos se fue a la ciudad a vivir, y comenzó a negociar en los mercados de valores. Se alejó de la enseñanza de su niñez. Se metió en lo incorrecto. And he played him and he got richer and richer till finally he became a multi-millionaire. And he moved up into Chicago. Got on one of the great streets and built himself a palace. Y él negoció y se hizo más y más rico, hasta que finalmente se hizo multimillonario. Y se mudó a Chicago y se fue a una de las grandes calles y se construyó un palacio. Him and his wife run to nightclubs and they drink cocktails and they laid out all night. They had butlers and everything to furnish them anything that they wanted. They thought they were really living. Él y su esposa corrían a los clubes nocturnos y bebían cócteles y se quedaban fuera toda la noche. Tenían mayordomos y todo para proporcionarles todo lo que quisieran. Y pensaban que realmente vivían bien. But a man that lives like that has no peace. There is no peace to a troubled heart. To a sinful heart there cannot be peace. If a man longs to drink and he calls that life, he thinks he's having a big time, it shows his emptiness. Pero el hombre que vive así no tiene paz. No hay paz para el corazón atribulado. Para el corazón pecaminoso no puede haber paz. Si un hombre anhela beber y le llama vida a eso, cree que la está pasando de maravilla, muestra su vacío. Take a man, make $1 million, he wants two. Take a man that goes to a party and drinks one drink tonight, he wants another. Take a man lives untrue to his wife, wants to live it again. Vice versa. Consideren a un hombre, gana $1,000,000. Él quiere dos. Consideren a un hombre que va a una fiesta y se toma un trago esta noche. Quiere otro. Consideren a un hombre. Le es infiel a su esposa una vez. Lo volverá a hacer. Y viceversa. See, it's something and he's never satisfied. Might have $1,000,000 in his hands. Or $10 million in his hands. He lays down at night with a drunken stew on him. He wakes up the next morning, haunted! Nightmare! You call that peace? That's no peace. Ven, es algo, y él nunca está satisfecho. Podrá tener $1,000,000 en la mano, o 10 millones en la mano. Él se acuesta por la noche muy borracho, despierta a la mañana siguiente atormentado, con una pesadilla, con la mente atribulada. ¿A eso le llaman ustedes paz? Eso no es paz. But a man might not even have a pillar to press his head to. He might not even own a decent pair of shoes or able to have a decent meal in his house. But if God reigns in his heart, he goes to bed happy and wakes up happy. Amen. It's a lasting peace. It's something that God does. Pero un hombre que tal vez ni siquiera tenga una almohada para descansar la cabeza, tal vez ni siquiera tenga un par de zapatos buenos, ni tenga una buena comida en su hogar. Pero si Dios reina en su corazón, se acuesta contento y despierta contento. Es una paz duradera. Es algo que Dios hace. This fellow had forgot that teaching. He went to gambling and come Christmas time, he thought of his buddy. So he wrote him a letter. One of them's name was Jim, the rich man, and John was the poor one. A este individuo se le había olvidado esa enseñanza. Él se metió en el juego de apuestas. Llegó la época de Navidad. Pensó en su amigo, así que le escribió una carta. El nombre de uno de ellos era Jim, el hombre rico, y John era el pobre. And he wrote him a letter and he said, John, I wish you'd come up to see me through the holidays. I'd like to meet you, talk with you again. I haven't seen you for many years. Wrote him back and said, I'd like to come, Jim, but I can't come. I haven't got the money to come. Y él le escribió una carta y le dijo, John,
Me gustaría que vinieras a verme durante las vacaciones. Me gustaría verte y hablar contigo de nuevo. No te he visto por muchos años. Le respondió, le dijo, me gustaría ir, Jim, pero no puedo ir. No tengo el dinero para ir. A check came in the mail a few days, said, come on, I want you to come anyhow. So John got ready, country boy, put on a good clean pair of overhauses, Katie Hatton, a little coat of a different color, and boarded the train. Le llegó un cheque por correo en unos días. Decía, ven, quiero que vengas como sea. Así que John se preparó, un muchacho de campo, se puso un buen overol limpio y su sombrero de paja y un pequeño abrigo de un color diferente y abordó el tren. And when he got there, there was a chauffeur sitting there to meet him with a big limousine. He didn't know how to act. He got in this limousine, holding his hat in his hand, looking around, drove up to a great palace in Chicago. Y cuando llegó allí, había un chofer sentado allí para recogerlo, con una gran limusina. Él no sabía cómo portarse. Entró en esta limusina con su sombrero en la mano, mirando alrededor. Llegaron a un gran palacio en Chicago. Got out, went up to the door and rung the bell. And out come a butler, said, your card, please, sir. He didn't know what he was talking to. He handed him his hat. He didn't know nothing about no reception card. He didn't have much of this world's good. Salió, se dirigió a la puerta y tocó el timbre. Y salió un mayordomo. Le dijo, su tarjeta de presentación, por favor, señor. Él no sabía a qué se refería. Le entregó el sombrero. Él no sabía nada de tarjeta de recepción. Él no tenía mucho de los bienes de este mundo. He said, I want your card. He said, I don't know what you're talking about, sir. He said, Jim sent for me to come. That's all I know. Él dijo, quiero su tarjeta. Él dijo, yo no sé de qué está hablando, señor. Dijo, Jim me pidió que viniera. Eso es todo lo que sé. So he went back and told his partner who hadn't got out of bed yet. He said, there's a funny looking man standing at the door. Said he's dressed, I never seen a man dressed like him. And he said, Jim sent him. He said, tell him to come on in. Así que regresó y le dijo a su compañero, que todavía no había salido de la cama. Él dijo, hay un hombre de aspecto divertido, parado en la puerta. Dijo, está vestido. Nunca he visto a un hombre vestido como él. Y dijo que Jim lo invitó. Él dijo, dile que pase. He slipped on his bathrobe, went down the hall and met this old country friend of his and shook his hand. Said, John, you don't know how glad I am to see you. Se puso su bata de baño, caminó por el pasillo y se encontró con su viejo amigo del campo y le estrechó la mano. Dijo, John, no sabes cuánto me alegra verte. The old country fellow standing looking around in the room said, Jim, you sure have got plenty. He said, I want to show you around. He took him upstairs and out on the sun porch. Opened up the window and says, where's Martha? Oh, said, she hasn't come in yet. She was out last night. Y aquel campesino de pie, mirando alrededor en la habitación, dijo, Jim, en verdad tienes bastante. Él dijo, quiero mostrarte todo. Lo llevó al piso de arriba y salió al solarium. Abrió la ventana. Dijo, ¿dónde está Martha? Oh, dijo, ella aún no ha llegado. Ella salió anoche. Said, ah, are you all getting along? Said, oh, not much. John, how are you and Katie getting along? Said, just fine. Said, was she home? Said, yes, we got 7 kids. Dijo, ¿cómo se la llevan ustedes? Dijo, oh, no muy bien, John. ¿Cómo se la llevan tú y Katie? Dijo, muy bien. Dijo, oh, ¿y está ella en casa? Dijo, sí, tenemos 7 hijos. Said, you all got any children? Said, no, Martha wouldn't have any. Said, she thought we better not have any children. It interferes with the social life. Dijo, ¿y ustedes tienen hijos? Dijo, no, Martha no quiso. Dijo, ella pensó que sería mejor no tener hijos, pues interfiere con la vida social. He all raised back the curtains. He said, look here. Said, you see that bank over yonder? He said, yes. Said, I'm the president in that bank. Said, you see that railroad company? Yes, said, I've got $1,000,000 worth of shares in that. Ya sabes, levantó las cortinas. Dijo, mira aquí. Dijo, ¿ves ese banco allá? Dijo, sí. Dijo, soy el presidente de ese banco. Dijo, ¿ves esa compañía ferroviaria? Sí. Dijo, tengo $1,000,000 en acciones allí. And he looked down there and he seen the great gardens and everything. How beautiful it looked.
Old John stood there with his straw hat in his hand looking around. He said, "That's fine, Jim. I'm sure thankful that you got it." Y miró hacia allá y vio los enormes jardines y todo, lo hermoso que se veía. Y el pobre John estaba allí con su sombrero de paja en la mano, mirando alrededor. Él dijo, "Eso está bien, Jim. En verdad estoy agradecido de que lo tengas." So, me and Katie ain't got much. That we still live in that little old split shingle house down there. And said, "We don't have very much, but we're awful happy." Dijo, "Katie y yo no tenemos mucho." Dijo, "Aún vivimos en esa pequeña casita vieja de tejado de madera por allá." Y dijo, "No tenemos mucho, pero sí que estamos felices." Just then, a bunch of carol singers, their voices begin to come in. "Silent night, holy night, all is calm and all is bright. Round young virgin mother and child, holy infant so tender and mild." En ese momento comenzaron a escucharse las voces de unos cantantes de villancicos. "Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, entre sus astros que esparcen su luz bella, anunciando al niño Jesús." Jim turned and looked at John. John looked up to Jim. Said, "John, I want to ask you something. Said, you remember when we as boys, we used to go to that little old red church down there on the side of the road, and we'd hear them old country choir sing them songs?" Said, "Yes." Jim se volvió y miró a John. John miró a Jim. Dijo, "John, quiero preguntarte algo." Dijo, "¿Recuerdas cuando éramos niños y que íbamos a esa vieja iglesita roja por allá al lado del camino y oíamos esos coros antiguos de campo entonar esos himnos?" Dijo, "Sí." "Did you still go down there?" Said, "Yes, I still belong there. So I'm a deacon down there now." "So what about you, Jim?" Said, "He's talking about how much you own down here." Said, "How much do you own up this way?" "John, I'm sorry." Said, "I don't own nothing up that way." Dijo, "¿Todavía asistes allí?" Dijo, "Sí, todavía pertenezco allí." Dijo, "Ahora soy diácono allá." Dijo, "¿Y tú, Jim?" Dijo, "Estabas hablando de cuánto tienes acá abajo." Dijo, "¿Cuánto tienes allá arriba?" "John, lo siento," dijo. "No tengo nada allá arriba." Said, "You remember just before Christmas one year we didn't have any shoes? And said we was more interested in getting some firecrackers for Christmas." Dijo, "¿Recuerdas poco antes de Navidad un año no teníamos zapatos?" Y dijo, "Pero estábamos más interesados en conseguir petardos para la Navidad." "And said we went out and set some box traps to catch some rabbits to get some firecrackers for Christmas. Said, you remember that morning that big old woods rat was in that box trap of yours?" John said, "Yes, I remember. You get some firecrackers, you went and got some, divided them with me." He said, "Yes." Y dijo, "Salimos y pusimos unas trampas de cajas para atrapar algunos conejos y conseguir petardos para Navidad." Dijo, "¿Recuerdas esa mañana cuando ese gran conejo viejo estaba en esa caja trampa tuya?" John dijo, "Sí, lo recuerdo. Conseguiste unos petardos y fuiste por unos y los repartiste conmigo." Él dijo, "Sí." Said, "John, I'll divide anything I got with you, but one thing I wish you could divide to me. Said, I'd give everything I own if I could walk that little old dusty road barefooted up to that little old church again and feel that presence of the living God when that choir was singing, the old-fashioned country preacher was preaching." Dijo, "John, voy a compartir todo lo que tengo contigo, pero una cosa que deseo que tú compartieras conmigo." Dijo, "Daría todo lo que yo tengo si pudiera caminar por ese camino viejo y polvoriento, descalzo, hacia esa iglesita vieja otra vez y sentir esa presencia del Dios viviente, cuando ese coro cantaba, que ese predicador chapado a la antigua predicaba." "Said, I'd give anything. I'd give all that I own, every share in the railroad and all the parts of the bank in this home and all, if I could turn back again and have that blessed peace that I had when I went up that old road." Dijo, "Yo daría cualquier cosa, daría todo lo que poseo, cada acción en la ferrovía y toda parte del banco y esta casa y todo, si pudiera volver otra vez y tener esa bendita paz que tenía cuando yo subía por esa vieja carretera."
Old John Tuck put his arms around him. He said there was three wise men, rich men, who came and laid it all at the feet of Jesus one time as a baby and said they received pardoning of their sins. El pobre John lo tomó, lo abrazó, le dijo había tres magos, hombres ricos, que vinieron y lo pusieron todo a los pies de Jesús una vez, de bebé, y dijo, recibieron el perdón de sus pecados. He said, although I think it's your wonderful, Jim, and what you've been blessed to do all these things, but I'd rather have my wife and seven children living down there on straw ticks to sleep on than have the peace that's in my heart. Then I have all your riches, Jim, that you could have. Él dijo, yo, creo que eres maravilloso, Jim, en lo que fuiste bendecido de poder hacer todas estas cosas, pero yo preferiría tener a mi esposa y a mis siete hijos viviendo allí con colchones de paja a donde dormir y tener la paz que está en mi corazón que tener todas tus riquezas, Jim, que pudieras tener. That's right, friends. Riches is not measured out by dollars. Riches is not measured out by big names and popularity. Riches is when the kingdom of God has come into the human heart, changed his emotions, and made him a new creature in Christ Jesus and given eternal life. That's the richest thing on earth. Let us pray. Y así es, amigos. Las riquezas no se miden en dólares. Las riquezas no se miden por grandes nombres y popularidad. La riqueza es cuando el reino de Dios ha entrado en el corazón humano, ha cambiado su emoción y lo ha hecho a él una nueva criatura en Cristo Jesús y le ha dado vida eterna. Esa es la mayor riqueza en la tierra. Oremos. While our heads is bound, are you poor tonight in this world's goods? You don't even know how you're going to pay the coal bill or the oil bill or whatever more. You may be that way. I hope you're not. Y con nuestros rostros inclinados, ¿es usted pobre esta noche en los bienes de este mundo? ¿Ni siquiera sabe cómo va a pagar la cuenta del carbón o la cuenta del petróleo o lo que sea? ¿Usted podrá estar en esa condición? Espero que no. But if it's so that you are that way, you can leave this building tonight, the happiest poor man there is on the earth. You can leave here tonight with riches that no money could ever buy. Pero si así es, si está así, usted podrá salir de este edificio esta noche como el hombre pobre más contento que haya en la tierra. Usted podría vivir aquí salir de aquí esta noche con riquezas que ningún dinero pudiera comprar. You can unite your heart with Christ Jesus and he can come into your soul and take the control room. And no matter what comes or goes, you'll be happy the rest of your days. Usted puede unir su corazón con Cristo Jesús y él puede entrar en su alma y tomar la sala de control. Y no importa lo que venga, usted será feliz el resto de sus días. It's the greatest present that was ever given. Oh, of course you give your friends Christmas presents. That's good. That's tokens. But brother, there's a present offered you tonight that no money could ever buy. It's a free gift come from God, his only begotten Son, Jesus Christ. Tendría, es el mejor regalo que se haya dado. Oh, por supuesto, uno le da regalos de Navidad a sus amigos. Eso es bueno. Eso es una muestra. Pero, hermano, hay un regalo que se le ofrece a usted esta noche que ningún dinero podría comprar. Es un don gratuito que proviene de Dios, su Hijo unigénito, Jesucristo. Would you receive him as your personal guider, as your personal savior, as your God, as your redeemer, as your king? ¿Lo recibirá usted a él como su guía personal, como su salvador personal, como su Dios, como su redentor, como su rey? He heals the soul and the body. He takes the control room. If you got fears and doubts, just let it go now. Let him be king. Let him come in and take over. Let him be Lord. Lord is ruler. Lordship is rulership. Él sana el alma y el cuerpo. Él toma la sala de control. Si usted tiene temores y dudas, simplemente suéltelos ahora. Deje que él sea rey. Déjelo entrar y tomar el control. Deje que él sea señor. Señor es gobernante. El señorío es gobierno.
You say, well, I believe I owed my heart to him years ago, but has he ever become your Lord? Completely controlled, to control your emotions, your faith, and all. Usted dice, oh, yo creo. Yo le abrí mi corazón a él hace años, pero ha llegado a ser él su Señor con un control total para controlar sus emociones, su fe y todo. When you read the Bible, every word of it's the truth. When peace and frustrations come, you got peace in your heart. Knowing if the atomic bomb should scatter this earth into bits tonight, you'd be gathered in Christ Jesus in glory before the ashes ever settled to the earth. Cuando usted lee la Biblia, cada palabra es la verdad. Cuando llegan las frustraciones, usted tiene paz en el corazón, sabiendo que si la bomba atómica desparramara esta tierra en pedazos, esta noche usted sería recogido en Cristo Jesús, en la gloria, antes de que las cenizas se asentaran sobre la tierra. Have you that consolation? If you have not and would like to have it, would you just quickly and silently raise up your hands and by doing so say, Lord, be merciful to me. I now want to be united with you as one of your children in the kingdom of God, and my motives, my objectives, you know all about me. Take me, Lord, just as I am, and let me become yours. ¿Tiene usted ese consuelo? Si no lo tiene, le gustaría tenerlo. Levantaría usted la mano de manera rápida y en silencio, y al hacerlo dirá, Señor, sé misericordioso conmigo. Quiero estar unido ahora contigo, como uno de tus hijos en el reino de Dios, en mis motivos, mi objetivo. Tú me conoces completamente. Tómame, Señor, tal como estoy, y déjame ser tuyo. God bless you, son. God bless you, sir. God bless you, you, brother, you there, and you, lady. God bless you. That's right. Dios le bendiga, hijo. Dios le bendiga, Señor. Y Dios le bendiga a usted, y a usted, y a usted, hermano. Usted, usted, usted allí. Y a usted, señora. Dios le bendiga a usted. Así es. I know the old-fashioned type of the Methodist church and so forth believes in coming to the altar and so forth. That's all right. Brother, you can't raise your hand to God. You can't even make a move towards that unless God touches you. Jesus said, no man can come to me except the Father draws him first. Yo sé que los de la iglesia metodista lo antiguo y algunos creen en venir al altar y eso así. Eso está bien. Hermano, uno no podría levantar la mano hacia Dios. Uno ni siquiera podría dar un paso hacia aquello a menos que Dios lo toque a usted. Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo llame primero. Won't you honor and respect that which has made you raise your hand? Say, yes, Lord, I mean that from my heart. And every sin that I have, I lay now on your altar. ¿No quiere usted honrar y respetar aquello que lo hizo a usted levantar la mano? Diga, sí, Señor, lo hago de corazón. Y cada pecado que tengo, lo pongo ahora en tu altar. I consecrate myself to you just now, Lord, that from this hour on, I live for you. And all my habits and all my sins and all I forsake right here, emptying out my heart. You be the principal of my heart. You be the Lord of my heart. Take your rightful place in my life, Lord, and control me. Mean that now while we pray. Me consagro a ti ahora mismo, Señor, para que a partir de esta hora yo viva para ti y todos mis hábitos y todos mis pecados y todo. Lo dejo aquí, vaciando mi corazón. Tú serás el director de mi corazón. Sé tú el Señor de mi corazón. Toma el lugar que a ti te corresponde en mi vida, Señor, y contrólame. Ahora sea sincero mientras oramos. Lord, I have learned in thy word that it is written that no man can come to me except my Father draws him first. And all that the Father has given me will come to me. Señor, he aprendido en tu palabra que está escrito que nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Man may live 10 years, 20, 50, or 75 years, or even more.
and yet has never come, but there will come a time that when the light will flash across his path. And that's the opportunity. El hombre podrá vivir 10 años, 20, 50 o 75 años o aún más, y sin embargo nunca haber venido. Pero llegará el momento en que la luz destellará en su camino, y esa es la oportunidad. How thankful we are that there is still a God who loves people, and tonight he's displayed his mercy to us by letting many hands be raised up to accept Jesus as this God's great Christmas gift, the original and the only real true God-sent Christmas gift is his only begotten Son to the earth. Receive them, Lord. Cuán agradecidos estamos de que todavía hay un Dios que ama a la gente. Y esta noche, Él nos mostró su misericordia al permitir que se levantaran muchas manos, aceptando así a Jesús como el gran regalo de Navidad de Dios, el original y el único verdadero y genuino regalo de Navidad enviado por Dios, es su Hijo unigénito, a la tierra. Recíbelo, Señor. There will come a day that when they'll press a dying pillow or groaning on the road under an automobile or maybe gurgling in their throats from drowning in a water. Llegará el día en que estarán sobre una almohada, muriendo, o gimiendo en la carretera debajo de un automóvil, o tal vez el gorgoteo en la garganta, al ahogarse en el agua. I do not know what their destination will be. Lord, I know this, that Jesus said these words. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. No sé cuál será su destino, pero Señor, esto sé, que Jesús dijo estas palabras: el que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, nunca morirá. I believe that to be your word, Lord. Whether I live or die, it's still your word. For you have spoken, and all heavens and earth will pass away, but your word shall never fail. Yo creo que es tu palabra, Señor. Ya sea que yo viva o muera, ella sigue siendo tu palabra, porque tú la has hablado, y todos los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca fallará. You said, he that comes to me, I will in no wise cast out. I'll give him everlasting life and will raise him up at the last days. Tú dijiste, el que a mí viene, de ningún modo le echo fuera, le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Though he drowns in the sea, though he burns in the fire, though his ashes are blown to the four winds of the earth, the Lord God shall descend from heaven with the voice of the archangel. Amen. And the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first. Aunque se ahogue en el mar, aunque arda en el fuego, aunque sus cenizas sean arrojadas a los cuatro vientos de la tierra, el Señor Dios descenderá del cielo con la voz de arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. We shall be caught up together with them to meet the Lord in the air and forever be with him. Lord God, we believe that that'll take place. Seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire y estar para siempre con Él. Señor Dios, creemos que eso sucederá. And all these poor, rejected people of the earth that's coming here tonight and bowed their heads towards the dust where you take them from and where they will return if you tarry. Y en cuanto a estas pobres personas rechazadas de la tierra que han venido aquí esta noche y han inclinado la cabeza hacia el polvo de donde tú las sacaste y a donde regresarán si tú tardas. They've raised their hand to you and said, Lord, I'm wrong. Receive me. Oh, how would you turn one down? You could not. You could not do it, Lord. Ellos levantaron la mano hacia ti y dijeron, Señor, estoy mal. Recíbeme. Oh, cómo rechazarías tú a una. No podrías hacerlo, Señor. If they meant that from the depths of their heart, you could not do it and remain God, because they've come sincerely. They're a love gift that the Father's giving you. Si lo dijeron sinceramente, desde lo profundo del corazón, tú no podrías hacerlo y seguir siendo Dios, porque han venido sinceramente. Son un regalo de amor que el Padre te está dando.
Now as your servant, I command them to thee, and commit their souls and their bodies and their spirits unto thee. Hold them in thy blessed keeping, Lord. Ahora como tu siervo, yo te los encomiendo, y encargo sus almas y sus cuerpos y sus espíritus a ti. Sosténlos en tu bendita custodia, Señor. Take all the evil out of them. Take the sin, take the habits. May it never bother them from this night on. May they go from here free people with God in their hearts in the control room. Quítales todo el mal. Quita el pecado. Quita los malos hábitos. Que nunca les moleste a partir de esta noche. Que puedan salir de aquí personas libres, con Dios en su corazón, en la sala de control. And when the enemy shall tempt them, let them remember God's in the control room. He's the one who turns their head from the enemy. Y cuando el enemigo los tiente, que ellos recuerden que Dios está en la sala de control y que es Él quien les aparta la cabeza del enemigo. And we'll establish thy kingdom, Lord, and thy kingdom come, thine will be done in earth as it is in heaven. Lead us not into temptation, Lord, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Y nosotros estableceremos tu reino, Señor, y venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y no nos metas en tentación, Señor, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. So it is written, so let it be done. Así está escrito, que así sea. Everyone who raised their hands and believed that the Lord Jesus Christ, accepting Him as your Savior, taking from your heart by faith, not what your eyes tell you, what your mind thinks you, I can't quit it, I can't do it, I can't stop doing this, that's intellectual. Todos los que levantaron la mano y creyeron que el Señor Jesucristo, al aceptarlo como su Salvador, lo toman de corazón, por fe. No es lo que sus ojos le digan. No lo que su mente piense. Usted, yo no puedo dejar eso. No puedo dejar de hacer esto. Eso es intelectual. But something down in your heart says, and you are my property. Remember, listen to what your voice in the heart says, because it's God speaking to you. Amen. All other things will fade just like the night has to fade. Pero algo en su corazón dice, y tú eres mi propiedad. Recuerden, escuchen lo que dice su voz en el corazón, porque es Dios quien les habla. Todas las otras cosas se desvanecerán, así como que la noche tiene que desvanecerse. Which is the strongest, the night or the day? Let the sun rise and see what happens to the night. It just fades and can be no more. ¿Cuál es más fuerte, la noche o el día? Dejen que salga el sol y vean qué le sucede a la noche. Simplemente se desvanece y no puede ser más. And when the Spirit of God comes into a man's heart, all of his intellectuals just fade in the darkness and doubts just goes away, and you can't find it anymore. Because there's no room for it. Light has filled his soul. He walks in the light. He is in the light. He's a child of God. God loves him. Y cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón de un hombre, toda su intelectualidad simplemente se desvanece, y la oscuridad y las dudas simplemente desaparecen. Y uno no puede encontrarla más, porque no hay lugar para ello. La luz ha llenado su alma. Él camina en la luz. Él está en la luz. Él es un hijo de Dios, y Dios lo ama. Now, I'd like to sing a hymn, all of us together. I'm a child of the King, a child of the King. With Jesus, my Savior, I'm the child of a King. How many feels that way now? Raise up your hands. I'm the child of a King. You that had your hands up a while ago, put them up. Believe it. Stay with it. God knows your heart. Ahora me gustaría cantar un himno. Todos nosotros juntos. Soy hijo del Rey. Soy hijo del Rey. Con Jesús mi Salvador. Me hace el Hijo del Rey. ¿Cuántos se sienten de esa manera ahora? Levanten la mano. Soy el Hijo de un Rey. Ustedes que levantaron la mano hace poco, levántenlas. Créanlo. Quédense con eso. Dios conoce su corazón. Come, Pastor. I can't lead songs.
But let's sing that song, you help me, will you? All of you together now. All right, as we sing this. All right. Venga, pastor, vamos a... Yo no puedo dirigir himnos, pero cantemos ese himno. ¿Me ayudan? ¿Quieren? Todos ustedes, juntos ahora. ¿Está bien mientras lo cantamos? Muy bien. I believe our sister's coming over with the, to give us the card on the music. Looked around, I didn't see her anywhere, and that's the reason I said that. Creo que nuestra hermana está llegando con un para darnos el acorde de la música. Miré alrededor, no la vi en ninguna parte, y por tanto dije eso. How many knows? My father is rich with houses and land. He holds the wealth of the world in his hands. Just think of how beautiful that is. All right. Everyone not together. ¿Cuántos saben mi padre es rico? Tiene casas y tierras. Él tiene la riqueza del mundo en su mano. Solo piensen en la hermosura de eso. Muy bien, todos, ahora juntos. Mi padre es rico, tiene casas y tierra. Él tiene la riqueza del mundo en su mano. Rubíes y diamantes, de plata y oro, sus cofres están llenos. Él tiene riqueza por doquier. Bueno, ahora muy suave. Soy el hijo del rey, un hijo del rey. Con Jesús, mi Salvador, soy el Hijo del Rey. Isn't that wonderful? You believe you're a child of the King? Raise your hand, all who believe that you're children of the King. All right? Now, while we sing that again, I want you to shake hands with somebody behind you. Someone in front of you, someone to right and left. No matter what they are, what belief you have, if you're a child of the King, while we sing again. ¿No es maravilloso? ¿Creen ustedes que son un hijo del Rey? Levanten la mano, todos ustedes que creen que son hijos del Rey. Muy bien, ahora mientras lo cantamos otra vez, quiero que le den la mano a alguien detrás de usted, a alguien frente a usted, a alguien a la derecha e izquierda, sin importar quién sea, qué creencia tenga. Si usted es un hijo del rey, mientras lo cantamos de nuevo. Soy un hijo del rey, un hijo del rey. Con Jesús, mi Salvador, soy el hijo del rey. Carpa o cabaña, ¿qué importa? Un palacio construyen allá, de rubíes y diamantes, de plata y oro, sus cofres están llenos. Él tiene riqueza por doquier. Soy un hijo del rey, un hijo del rey. Jesús, mi Salvador, del rey, ser como Cristo, ser como Cristo, en la tierra anhelo ser como Él, en mi corazón. Vida
tierra la gloria. Solo pido ser como Él. ¿Será ese su deseo? He's so wonderful. I love Him with all that is within me. I surrendered everything I had 28 years ago to the Lord Jesus. Since then I've been on the battlefield doing all that I know how to lead men and women to look to that crown of glory. Él es tan maravilloso. Lo amo con todo mi ser. Rendí todo lo que yo tenía hace 28 años al Señor Jesús. Desde entonces he estado en el campo de batalla, haciendo todo lo que puedo para guiar a hombres y a mujeres a buscar esa corona de gloria. Amen. You go to speaking about the coming of the Lord. People said, a man said to me not long ago, "Oh, preacher, don't talk like that." I said, "Are you a Christian?" "Yes, but we got a lot to do yet." I said, "The happiest thing I can think of is the coming of the Lord." Amen. Uno comienza a hablar sobre la venida del Señor. La gente decía, un hombre me dijo no hace mucho, "Oh, predicador, no hable así." Dije, "¿Es usted cristiano?" "Sí, pero vaya, todavía tenemos mucho que hacer." Dije, "El mayor gozo en que puedo pensar es la venida del Señor." Paul said at the end of the road, "I have fought a good fight. I have finished the course. I have kept the faith. And henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. The Lord, the righteous judge, shall give me at that day, not only me, but all those who love His appearing." Amen. Pablo dijo al final del camino, "He peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su aparición." What could I train? What have I got too far? I'm getting old. This old, frail, sickly body that's full of corruption will be changed in a moment in the twinkling of an eye. I'll be young forever. ¿Qué podría yo canjear? ¿Qué tengo? Porque estoy envejeciendo. Este viejo, frágil cuerpo enfermizo, lleno de corrupción, cambiará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Seré joven para siempre. I'll never have a sick spell again. I'll never cry a tear. I'll never, never get old. I'll never die. I'll never Amen. Be sick. I'll never have a heartache or a weary. But I'll have a body like His own glorious body. No volveré a tener un ataque de enfermedad. No derramaré una lágrima. Nunca, jamás envejeceré. No moriré. No estaré enfermo. No tendré dolor de cabeza ni preocupación, sino que tendré un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. If that ain't something to live for, if that isn't the greatest thing that I know, how do I get it? It's a free gift. Hallelujah. God knocks, and I say, "Yeah, Lord, you're my creator. I accept you." He seals me in with the Holy Spirit into Him. Amen. Then I see nothing but Jesus and His blood. Si yo, ¿acaso no es ese un motivo para vivir? ¿Acaso no es eso lo mejor que yo conozco? ¿Cómo lo consigo? Es un don gratuito. Dios llama, y yo digo, "Sí, Señor, Tú eres mi Creador, Te acepto." Él me sella por dentro con el Espíritu Santo, en Él. Entonces no veo nada sino a Jesús y su sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Oh, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Aren't you happy? I know no creed can do it. I know no denominations can do it. I know no church can do it. I know no man can do it. I know no water can do it. I know no theology can do it. Amen. Nothing but the blood of Jesus. ¿Están felices? No sé de credo que pueda hacerlo.
No sé de denominación que pueda hacerlo. No sé de iglesia que pueda hacerlo. Sé que no hay hombre que pueda hacerlo. No sé de agua que pueda hacerlo. Sé que ninguna teología puede hacerlo. Solo la sangre de Jesús. My hopes is built on nothing less than Jesus' blood with righteousness. All around my soul gives away. Then he's all my hope and stay. Is that you? Mi esperanza está edificada solo en la justicia y sangre de Jesús. Cuando todo alrededor de mi alma ceda, entonces Él es toda mi esperanza y sostén. ¿Lo será con ustedes? For on Christ the solid rock we stand, all other grounds is sinking sands. All other grounds is sinking sands. Porque en Cristo la roca sólida nos paramos. Todo otro terreno es arena movediza. Todo otro terreno es arena movediza. God bless you now. I believe there's a dedication of a baby. Yeah. I believe so at this time. I'll turn the service to the pastor for this. Come right ahead, Brother Neville. The Lord bless you. Dios les bendiga ahora. Pienso que hay una dedicación de un bebé, creo. Así que en este momento le entregaré el servicio al pastor para eso. Adelante, hermano Neville. El Señor le bendiga.